Buenas noches y bienvenidos a otro stream después de un montón de noches, un montón de días, si lo preferís. Hola Aleph, hola Krasoner, bienvenidos. Como siempre habéis pillado el stream desde el principio. Y ahora es cuando básicamente vamos a continuar haciendo el juego de cartas. Para los que no estabais en el stream anterior, hola The Master. Hola Gonza, buenas tardes, exactamente. Que por cierto, hablando de buenas tardes y noches, si echáis un vistazo a los paneles del canal, veréis que hacia abajo he añadido una especie de guía de franjas horarias. Con lo cual, he intentado añadir España, que es donde yo vivo, y también la mayoría de países en el continente americano desde los que me veis. Así, podéis consultar más o menos la diferencia horaria. Si se os da bien la matemática básica con las franjas del tiempo universal, el meridiano de Greenwich y demás. Está más o menos explicado, podéis verlo con un mapa interactivo. En fin, ¿por qué no continuamos donde lo dejamos? Vamos a cambiar la escena. Y esencialmente, la última vez estuvimos haciendo este juego de cartas, un poco cutrecillo. Pero bueno, está en desarrollo, solo hemos invertido 4 horas, lo cual no está nada mal. Lo que sí estuvo mal es que las invertimos de golpe, con lo cual obviamente hacia el final ya la concentración y tal iba por los suelos. Pero bueno, al menos pasamos un buen rato y unas risas, especialmente creando la carta que sale en la primera ranura. Además el juego es responsive, con lo cual según encoge la pantalla se va cambiando la vista. Os dije en el último episodio que lo que podríamos hacer, bueno, episodio, ya estoy con lo de YouTube y no se me va la costumbre. En el último stream os dije que podríamos intentar crear el login y eso está bien, pero antes que eso vamos a crear una cosa más básica, que es una especie de mini app de ruta o de cambiador de vistas, porque normalmente cuando entremos al juego querremos ver una página de bienvenida en la cual se nos invita a registrarnos o a iniciar sesión, y según la opción en la que hagamos clic deberíamos idealmente pues ir al login, al registro. Una vez que hayamos hecho el login bien deberíamos ir al menú principal del juego para cambiar la baraja, para hacer jugadores, y la pantalla que veis ahora debería ser la última pantalla del juego, o sea, la última pantalla de todas, que es cuando empezamos a jugar la partida. Pero antes que eso hay bastante más que hacer. También recordaréis que me atasqué un poquito con lo del panel corredero derecho por las cartas de la mano, pero no pasa nada, se puede mirar más adelante. Por experiencia sé que no es buena idea atascarse con algo básico porque luego no avanzas, no haces nada y es como que no da frutos la experiencia. Es mejor ir avanzando por todos los lados que se pueda, incluso aunque sean cosas fáciles, y suele ser un mal consejo dejar las cosas difíciles para más adelante. Pero a mí me funciona, porque cuando ya llevas muchas horas, has invertido esfuerzo y tienes bastantes cosas hechas, luego ya, por orgullo, acabas haciendo lo difícil, aunque sea para no dejar tirado el proyecto a medias. Así que veamos, la idea es muy simple. Cada vista va a tener su contenedor div. Ahora mismo tenemos uno que se llama tablero. Pues siguiendo con esta idea, vamos a crear más contenedores usando el estilo de Bootstrap, por supuesto. Como no sé cuántos van a hacer falta exactamente, voy a copiar y pegar pues unos cuantos. Ups. Así que no sé. Luego si no nos hacen falta no pasa nada. Como de todas formas están vacíos no se van a ver. Así que pensemos, vale, tenemos el tablero. Luego tendremos una especie de menú principal, por supuesto, para manejar los jugadores, las barajas, las cartas, cualquier cosa por el estilo. Además tendremos una especie de pantalla de registro, obviamente. También tendremos un login o inicio de sesión, pero bueno, login es más corto, así que para qué molestarse. También deberíamos tener, a ver, la pantalla de bienvenida y esto como mínimo, ¿de acuerdo? Luego podemos añadir más cosas, obviamente.
Así que dejadme que compruebe una cosa rápidamente. Bueno, entonces la idea es que cada uno de estos contenedores contendrá la vista que le toca. Todos los demás estarán escondidos. Solo estará visible el que estemos usando en ese momento. Y cuando pasemos de una vista a otra, lo que haremos es esconder la vista actual de alguna manera, mostrar una pantalla de carga con un spinner o lo que sea, y luego mostrar la vista que toque, que es la que realmente va a usar el usuario, tarde o temprano. ¿De acuerdo? Y eso lo haremos con jQuery. Sé que a algunos nos va a gustar. Yo mismo no estoy muy a favor de jQuery y demás, pero la verdad es muy cómodo para hacer ciertas cosas. En términos de rendimiento no es ideal, pero no vamos a hacer todo el juego con jQuery, solo algunas cosas básicas para no tener que estar usando demasiado JavaScript para cosas simples que nos requieran muchas líneas. Así que la idea es que deberíamos ir a una clase, por ejemplo, vista juego, ¿de acuerdo? Y esta clase se la vamos a dar a todos los contenedores de juego. Y luego con jQuery vamos a tomar una especie de lista para saber cuáles son los contenedores que existen. Y luego según su ID, pues obviamente cambiaremos a uno u otro. El problema es que ahora mismo no tenemos ningún archivo JavaScript. Vamos a crear uno. Bueno, no tenemos. Tenemos muchos. Lo que no tenemos es ninguno nuestro. Con lo cual, permitidme. Vamos a crear un nuevo archivo. Normalmente crearía un montón de archivos ordenando el contenido y tal. Pero esta vez me voy a salir de la costumbre y voy a hacer solo un archivo. Voy a llamarlo juego o código juego, por ejemplo. Mejor así. .js, ya está. Vale, y aquí vamos a escribir todo el juego. Probablemente sean un montón de líneas. Lo que pasa es que así igual os resulta más fácil seguirme y no perderos demasiado. Con lo cual, a ver, lo primero de todo sería probablemente conectar el JavaScript al documento, lo cual nunca me acuerdo porque no me lo sé de memoria. Ya sabéis que no me molesta en aprenderme de memoria estas cosas tan simples. Por lo cual, voy a mirar un momento una chuletilla que tengo por aquí en un sitio y de ahí lo cogeré, ¿de acuerdo? Un momentito. Vamos a ver. Estoy buscando simplemente el código que me va a permitir. Ahí estamos. Vale, pues es document. Ya os digo, no me lo sé de memoria, porque siempre es lo mismo. Y además está disponible como en 1800 páginas web, así que tampoco es necesario perder el tiempo aprendiendo estas cosas. Esencialmente, lo que vamos a hacer es crear una función que nos permita, digamos, de alguna manera, arrancar el código de JavaScript. Hola, HapR07, bienvenido al stream, gracias por seguir el canal. Como os decía, lo que vamos a hacer con esto es que cuando la página se cargue, todo el HTML, todo el DOM, cuando se haya cargado todo, lo que vamos a hacer en ese momento es añadir un evento que arranque nuestra función de JavaScript deseada y a partir de ahí arrancar el juego entero. Con lo cual, esto va a ser una función anónima que, para los que no lo sepáis, es básicamente una función pero que no tiene nombre. No es muy difícil, ¿verdad? Y aquí dentro iría el código de esta función anónima. Y aquí podemos llamar a iniciar juego, por ejemplo, que es una función que no existe, la vamos a crear aquí. Estamos empezando lo que popularmente se conoce como código espagueti, ¿de acuerdo? Ahora os explico. Vale, esto por supuesto no va a funcionar hasta que no enlacemos este JavaScript a nuestro index, que además casualmente no está aquí, está en un include. ¿Recordáis? Lo hicimos por economía del código. Lo que me recuerda que si más adelante, cuando creamos el juego hasta un punto mínimo, si queréis que lo portemos a Android, por ejemplo, o a Windows, o a Linux, o lo que os apetezca, usando Apache Córdoba,
es importante que eliminemos estos archivos PHP, que los convirtamos a HTML5 plano y que quitemos los includes, porque si no Apache Cordova no va a poder portar nuestro juego a otros formatos. Pero bueno, ya veis que no es un requisito extremadamente difícil, se puede hacer en unos minutos. Pero bueno, como por ahora no tiene sentido preocuparse por esas cosas. Vale, vamos a ver, nuestro script está en JS, código juego.js. Vale, si todo va bien, deberíamos poder ahora ver el mensaje de la consola. Comenzamos, ahí está. Ese mensaje significa que JavaScript está bien enlazado y va. Osvaldo Cruz, gracias por seguir el canal. Bienvenido al stream. De acuerdo. JavaScript ya funciona. Perfecto. Ahora, vamos a desoxidarnos, vamos a calentar un poco. Vamos a ver si podemos con jQuery recuperar, una lista de todos los contenedores. Bueno, vamos a empezar con algo más básico. Vamos a acceder. Vamos a intentar ocultar todos los contenedores en primer lugar, ¿de acuerdo? Voy a quitar esto para no liarme. Vale. No sé si ya lo sabréis. Hola, Main. Buenas noches. Por cierto, ya que ahora sois 7, no le he mencionado, pero seguramente lo sabréis los que estuvisteis en el último stream. El juego de cartas que estamos creando, todos los dibujos que veis son vuestros, o de gente que estaba viendo el stream, o de fans de YouTube, o suscriptores, o como queráis. Y la forma en que podéis mandarme vuestro dibujo, si no lo habéis hecho ya, es usando la dirección de email temporal que veis en el banner azul de abajo. El dibujo tiene que ser 300x300, en formatos PNG, JPG, y por favor, siempre lo digo, pero intentad no mandarme cosas con copyright o porno o yo que sé, cosas de esas. Porque simplemente nos reiremos, pero luego lo tendré que borrar, ¿de acuerdo? Un dibujo que sea vuestro, aunque sea una chorrada, ya lo veis, por aquí hay memes, hay dibujos cutrecillos y otros menos cutrecillos, hay de todo un poco. Y como os digo, este correo es temporal. Mientras dure este stream, que durará unas 2 horas y ya llevamos unos 10 minutos, me podéis mandar lo que queráis. Pero después de eso cerraré el email y como es temporal, todo lo que hay se borrará. Así que no os molestéis con más cosas, porque no van a llegar simplemente. Bien, volvamos al tema. Vamos a desoxidarnos y vamos a intentar usar jQuery para ver si podemos ocultar todos los contenedores a la vez. Lo cual debería darnos una bonita pantalla en blanco. Ya sé que no es espectacular, pero bueno. Así que, básicamente, para usar jQuery, lo único que tenemos que hacer es usar el marcador del dólar, que es como está guardado en JavaScript, y aquí entre las comillas tenemos que poner un selector, que puede ser estilos, pueden ser clases, lo que os dé la gana. Y nosotros nos hemos inventado una clase que se llama vista-juego. Así que si, supuestamente si ponemos .vista-juego, porque esto ya veis que funciona muy parecido a como es CSS al final. Así que si apuntamos con punto vista juego, vamos a apuntar a todas las cosas que tenga la clase vista juego. Vale. Y además, para ocultar esto, es tan simple como punto hide. De acuerdo. Vale. Si la tontería la he escrito bien y no me he equivocado. Perfecto. Como veis, ahora la pantalla está en blanco después de recargar con F5. Y eso significa que todos los contenedores que tenemos aquí en el index se han quedado ocultos. ¿De acuerdo? Y ahora, si queréis verificar que lo que digo es cierto, podemos apuntar al tablero. Es decir, dólar. Tablero es una idea, así que usamos la almohadilla. Punto show. Lo que va a mostrar ese ID en concreto. Y como veis, el tablero está de vuelta. Pues como esto es un sistema súper sencillo, ¿de acuerdo? Y gracias a este sistema, lo que podemos lograr es ahora crear una especie de enrutador que nos permita, de alguna manera, ir cambiando entre las vistas. Así que nos tenemos que inventar una función que le demos una vista y así podemos cambiarla. Bien, Main, ya enviaste la tuya otra vez, gracias. En el último stream, para los que no lo saben, me confundí un poco
y al usuario null le puse dos cartas cuando en realidad tenía que haber puesto la de mind. Así que vamos a abrirla. De acuerdo. Como veis, esa es la carta de Mind. De nuevo, en este canal se prima la integridad artística y veis que Mind la tiene. Así que vamos a incluir su carta. Y vamos a cogerla. Y vamos a volver a la carpeta del proyecto, donde ya tengo creadas las cartas necesarias. Perdón, la carpeta de cartas, eso es. Por cierto, lo voy a ver como iconos grandes para que podamos al menos disfrutar del arte desbordante, ¿de acuerdo? Perfecto. Y según me parece, la carta que se nos ha colado es este H7, ya que Null me envió su carta y este H7. Así que vamos a quitar de aquí Mind. Vamos a ponerle un comodín, por ejemplo. No sé cómo lo manejaremos más tarde, ya veremos. Y a Mind. No, vamos a ser justos, ya que Mind la envió antes, pero fue en el stream anterior. Vamos a poner un 8 guión. Así. Y el comodín lo mandamos al número 10. Adiós. Perfecto. Vale. Bien, podemos continuar. Bien, como os decía, vamos a crear una función. Cambiar vista. Y aquí vamos a darle un parámetro vista. Y esto nos va a permitir, de alguna manera, ir cambiando de forma ágil los contenedores. Lo cual no lo va a hacer el usuario haciendo clic por ahí. Lo va a hacer el juego, digamos, de forma automática. Por ejemplo, cuando hagamos login, vamos a ir al menú principal. O no sé, o cuando empecemos a jugar una partida, iremos al tablero. ¿De acuerdo? Pero no va a ser como una web navegable, aunque podría. Y esto es lo que se conocería como SPA o Single Page Application, es decir, aplicación de una página única, porque toda la aplicación va a estar funcionando en esta dirección, no va a haber ninguna dirección más, todo, absolutamente todo va a estar aquí, así que no hace falta mucho más, realmente. Bienvenidos todos los que os hayáis unido recientemente, que os estoy viendo aunque no lo creáis. Mind, un tutorial con IA es posible, aunque yo todavía estoy muy verde en el tema. Pero por suerte cada vez hay más libros y documentación sobre el tema. Con lo cual no me importaría, la verdad, profundizar un poco en el tema e intentar crear una IA básica que haga alguna actividad con la que aprenda. Aunque sea algo muy sencillo, como elegir A o B, pero que vaya aprendiendo. Esa es la gracia. De acuerdo. Ahora, para trabajar con esto, tengo que refrescar un poco los conocimientos. Con lo cual, vamos a ver. Primero, jQuery for each class. Es decir, quiero recorrer todos los elementos de la misma clase y quiero recuperar sus IDs, ¿de acuerdo? Así que veis que esto es bastante simple. Al parecer este código de aquí, esta choricilla, nos va a servir. Bien, con lo cual apuntamos a vista juego. Técnicamente tampoco sería necesario hacerlo así, podríamos crear un array con todas las vistas, no va a haber tantas, no va a haber más de 10 probablemente, pero bueno, si lo hacemos automáticamente, seguramente quede más elegante el asunto. Así que cogemos el elemento que queremos apuntar, que es vista juego, usamos punto each y aquí otra vez tenemos que meter una función anónima. ¿De acuerdo? Esto es lo que a mucha gente le confunde de JavaScript, lo de las funciones anónimas. La verdad es que es un poco, al principio es rarísimo, pero bueno, una vez que te acostumbras, le damos un index, me parece bien, que por ejemplo es la i, me gusta para abreviar. Y aquí el ejemplo que nos da es
Console log index no sé qué. Vale, vamos a intentar ver si esto funciona. Simplemente vamos a escribir por la consola cada cosa. Vamos a escribir, por ejemplo, índice, lo que sea, más la i, más, y lo que queremos es, en este caso, seleccionar el dis, que se refiere al elemento en el que estamos actualmente iterando, es decir, recorremos todos los elementos que tengan la clase VistaJuego, y en cada uno nos referimos a ese elemento con dis. Y aquí lo que hacen es poner text, que creo que se refiere al contenido del list element, en este caso foobar. Pero yo no quiero eso, yo quiero acceder a... Quiero acceder al nombre de la ID, ¿de acuerdo? Y como siempre está Coverflow, acude al rescate. Para ello, tendríamos que usar atributo ID. Vale, vamos a probarlo. No sé si funcionará, pero ¿por qué no? Tiene pinta de que sí. Además, esta gente se equivoca muy poco en esta Coverflow, así que... Vale, control F5. Creo que no ha funcionado, o yo no lo he hecho bien. Claro que no, porque soy estúpido, porque no he usado la función correctamente. Gracias, Mind, me lo apuntaré. Es decir, lo copiaré y lo pegaré ahora mismo por ahí. Aunque ya te digo que, irónicamente, aunque yo me dedique a YouTube, la verdad es que lo que más me gusta normalmente para documentarme sobre cosas nuevas es buscar un buen libro, la verdad. Porque me entero mejor leyéndolo más tranquilo, poco a poco, durante varios días, o tal vez, no sé, ponerme una tarde entera. Pero gracias igualmente, me lo guardo para echarle un vistazo. De acuerdo. No ha funcionado porque no hemos llamado a la función. Lo de cambiar vista da lo mismo, ¿de acuerdo? Porque básicamente no estamos usándolo, así que podemos poner lo que sea, da lo mismo. Vale. Vale, perfecto. Como podéis ver, la cosa es que... sí, Cami, esa es la cosa. Lo de Leia no es nada sencillo. Pero por eso se agradecería cualquier contenido que sea más o menos simple. Más o menos. Gracias, Mine. Ya te digo que le echaré un vistazo al vídeo después del stream. Lo de inteligencia artificial es complejo porque básicamente es enseñarle a tu programa a aprender a hacer algo que puede ser muy fácil o muy difícil. Pero supongo que para principiantes podemos conformarnos con hacer algo básico. Bueno, nuestro código funciona más o menos. Tenemos que el índice 0 es la bienvenida, el login, el registro, menú principal, el tablero. Bueno, hola David, buenas noches, tardes. Y con la ayuda de mi bebida energética, creo que llegaremos bastante lejos en este stream. Bien, la cosa es que ya tenemos de forma automática, sin crear ningún array, solo con lo que hay escrito en el HTML, ya tenemos una referencia a todos los contenedores del juego. Y eso está bien, porque como podéis ver... Como podéis ver, ahora si le pasamos Mine Monster, no exactamente, es Rockstar, no sé si la conoceréis, creo que en el continente americano es bastante más famosa, no estoy seguro. Cada uno patrocina sus locuras. Todavía no se les ha ocurrido patrocinar a programadores, pero deberían hacerlo definitivamente. De acuerdo, como os decía, la idea es que ahora, por ejemplo, imaginad que queremos cambiar al tablero, ¿de acuerdo? Pues como tenemos todo guardado, deberíamos ser más que capaces. Buenas, Null, bienvenido. Y ya que has venido, te aclaro rápidamente que ya hemos medio eliminado tu carta trampa, que es esta. Te he dejado la tuya original. Hemos puesto en el 8 a Mine, que era la carta correcta. Y la tuya la hemos dejado como un comodín. Y por cierto, para los que no estéis en Discord, la idea es que debemos castigar a Null de alguna manera salvaje y cruel, como por ejemplo azotarle con un látigo por haber mandado dos cartas de forma absolutamente ilegal e ilegítima. Y
Creo que en un rato, cuando haya más gente conectada, si llegamos a 20 espectadores o así, voy a poner una encuesta e intentamos decidir el castigo de Null, ¿de acuerdo? Pero por ahora vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Bien, esencialmente, la piedad la tenías que haber pedido antes de cometer el crimen. Ahora ya no mereces ninguna piedad, Null. Lo siento. Bien, vamos a intentar hacer que se muestre la vista que pasamos por la función. Cami, exactamente, el is de jQuery es un bucle for each, básicamente, y nos referimos a cada índice con this. Es exactamente así. En muchos lenguajes hay bucles for each. No me gusta utilizarlos, la verdad, porque creo que no son muy buenos en términos de rendimiento. Pero como vamos a recorrer un array muy pequeño, y eso no va a afectar al juego de ninguna manera, en mi opinión, pues creo que podremos salirnos con la nuestra. De acuerdo, así que se supone que aquí compararíamos si vista es igual a this. Punto atributo id. Esto lo voy a comentar. ¿De acuerdo? De acuerdo, main. Pero no te despistes mucho. Bien. Vamos a intentar escribir algún mensajito por aquí si esto funcionara. Coincide, por ejemplo, ¿de acuerdo? Básicamente, para que lo sepáis, la forma de cambiar vista será que cuando pase un evento o cuando cliquemos un botón, cojamos la vista a la que queremos ir o directamente llamemos a cambiar vista o lo que sea, ¿de acuerdo? Vale, así que ahora vamos a quitar lo de tablero show para que todo se quede escondido y vamos a mostrar el tablero escribiendo aquí tablero, lo cual es un poco revuelto igual, pero debería funcionar. Coincide, perfecto. Vale. Pues como coincide, la cosa es ahora mostrarlo. Cami, ya me lo han comentado. No quiero usar otro editor porque no me gustan, pero sí que estoy extremadamente abierto, y no en un término erótico festivo, estoy extremadamente abierto a cambiar el tema del editor. Así que si alguien sabe alguna forma de cambiar el tema o al menos los colores de una forma medio fácil con este maldito editor, que me lo diga y lo haré encantado. Os prometo que he estado buscando por todos lados y no veo exactamente dónde demonios se puede cambiar el estilo. Es un desafío. Bien. Así que si la vista es igual al atributo, pues cogemos this, ¿de acuerdo? Y le hacemos un show, tal cual. Y esto debería permitirnos mostrar el tablero. Lo cual ha funcionado, así que ya tenemos una cosa súper básica. Cami, voy. Veamos. Configuración, configuración de estilos es una idea, ventana preferencias es la otra. En ventana, lo siento, Aleph, pero no hay ninguna preferencia. Así que menos 100 puntos para ti. Cami, configuración, configuración de estilos. A ver. Vale. Veamos. Creo que no sé si existirá algún estilo prefijado. Ajá, aquí está el tema. Vale, no era tan difícil. Gracias, Cami. No sé si este os gusta. Creo que hay uno que me gusta bastante. A ver si lo encuentro. Si es como yo recuerdo. Creo que era el Monokai. Sí, el Monokai me parece que es el de siempre, ¿no? El de Sublime Text y demás. Bueno, es un gris un poco gastado, pero más o menos me parece que tira. Más bebida energética y más JavaScript. Adelante. Perfecto. Pues no está mal. Ya tenemos lo básico. Sí, Aleph. La verdad es que lo lógico sería que esté en ventana. De eso no te culpo, porque
Lo que no tiene sentido es que esté en otro sitio, pero bueno, dejémoslo estar. Si es que las cosas cuando las hacen así. Primera crítica hacia Notepad, podéis apuntarlo en los libros de historia. Bien. Fuera. Bien, pues ahora básicamente podemos dedicarnos a desarrollar cada contenedor como si fuera una página separada, aunque esté en la misma, porque al final lo mismo nos da que el contenedor esté en su propio PHP que en el mismo. Así que podemos, si queréis, hacer la bienvenida, por ejemplo. Ya sabéis que me gusta todo esto del diseño y la maquetación, y es bastante fácil y rápido de hacer. Vale. La bienvenida. Lo ideal sería que tuviéramos algún dibujo a pantalla completa o algo así, pero me parece que no vamos a tener tanta suerte. Así que, ¿cómo no? ¿Por qué no ponemos un Jumbotron? Ya sé que me pongo muy cansino con el Jumbotron, pero es que se inventó para eso precisamente. Vamos a ver los ejemplos. Supongo que podríamos usar algo como el Narrow Jumbotron o algo así. Vale, vamos a buscar alguno que mole. Básicamente, la idea sería poner bienvenido al juego, bla, 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 una descripción del juego, tal vez alguna galería de imágenes, aunque eso no lo haríamos ahora. Y un par de botones, iniciar sesión y registrarse. Ya está, no tiene más complicación. Con lo cual, me parece que el que vamos a necesitar es este. Y no necesitamos ni el Rogue, lo que son buenas noticias. Bien. Por cierto, Cami, un caramelo para ti, ya que lo sepas, en el stream anterior dije lo mismo y nadie supo decirme cómo cambiar los colores. Vale, así que la vista que queremos mostrar es bienvenida o bienvenido. Bienvenida, vale. Perfecto. Pues esto es, digamos, la bienvenida, pero creo que sí que necesitamos un row. Hola Mariando, bienvenido al directo. Sí, llegamos unos 33 minutos, pero no te has perdido mucho. Y la cosa es que, como veis, el Jumbotron no llega a los dos extremos de la pantalla, lo cual es se debe a que no tiene un row. Y esto es la típica cosa de Bootstrap, que ya te acostumbras cuando llevas un tiempo trabajando. Hace cosas raras, pero bueno, una vez que ya las conoces, al menos no te sorprenden. Porque si no te podrías volver loco buscando por qué no se pega, por qué el estilo está mal, el padding, el margin, pues no sé, puedes morirte. Ahora sí. Bueno, ahora sí o no, porque lo que ha pasado ahora es que solo ocupa la mitad del espacio por alguna razón. Vale. Bien, eso se debe a que o no. No estoy muy seguro. Ahora sí que me ha pillado por sorpresa esto. A ver. Y si añadimos una columna. ¿No os gusta cuando os intento explicar algo y básicamente me quedo súper mal? Vale, vamos a intentar enchufar todo esto en una columna 12. A ver si así quiere jugar con nosotros o no. Ok, Aleph, gracias por participar en este breve rato. Espero que hayas aprendido bastante y que mañana puedas enseñarle algo nuevo a tus compañeros de trabajo o de universidad. Vale, al parecer no hemos logrado nada porque esto sigue estando sin pegarse a los bordes. Y ahora sí que estoy algo desconcertado. Tal vez deberíamos cambiar a container normal. No, ya sé lo que pasa. Me parece que el problema es que Jumbotron debe estar fuera del container. Así que vamos a darle una vista juego al Jumbotron, ¿de acuerdo? Y vamos a cargarnos. Vamos a cargarnos. No sé si es buena idea. No, no es buena idea. Porque luego, si hay más contenido. Si hay más contenido, no vamos a poder aprovecharnos del mismo contenido.
Opción, quitar container fluid y container normal. La verdad es que no me gusta. Veamos. David, esto no es JavaScript, pero pronto volveremos. La verdad es que lo que dice Cami es cierto. Es un lenguaje que es súper antiguo, no sé, creo que es de los años 90. Y es eso, hace cosas raras. Mariando, eso es lo que no quería hacer para no causarle un bug a Bootstrap, pero parece que no me va a dejar más remedio. Así que vamos a hacerlo. Vamos a coger la ID bienvenida. Supongo que por aquí arriba antes que el tablero, más o menos por seguir algún orden. Ups. Y vamos a poner el margin 0 o none, no sé si era 0 o none, como es tan abstracto todo. No, no funciona como podéis ver. Vamos a inspeccionar a ver si se aclara esto. Parece que tenemos padding left, padding right, lo cual está muy bien. Lo cual, básicamente el padding simplemente se encarga, digamos, del relleno interno. Y eso no es nuestro problema. Nuestro problema es el relleno externo. O sea, el que afecta, digamos, a los lados. Así que vamos a intentar hackearlo en vivo y en directo. Margin left 0. No ha funcionado. Muy bien. Así que la otra opción es que tengamos que hacer un important. Ups. Que tampoco ha funcionado. Con lo cual, la otra explicación que queda. Vale, como veis, parece que el jumbotron ocupa el espacio de la columna por alguna razón. Así que a lo mejor se me ha pasado antes. Vamos a quitar la columna. Vale. A ver si ahora tenemos lo que queremos. No, porque ahora ocupa la mitad. Y esto sí que es lo extraño. Hola Maurix. Pues más o menos sí, porque hemos creado en JavaScript una especie de enrutador con jQuery para cambiar la vista entre los diferentes elementos de HTML5. Con lo cual te has perdido, digamos, estas 18 líneas de código, que ni siquiera son 18 si quitas los espacios vacíos y la indentación. Bien, como decíamos, ahora es cuando llegamos a la cosa súper rara. ¿Por qué esto no ocupa todo el ancho? ¿Qué te pasa, Jumbotron? Creo que hemos encontrado un bug. Como sabéis, Bootstrap 4 está en alfa todavía, o en beta. No, está en beta en realidad. Y eso significa que están haciendo pruebas de cosas que no saben muy bien cómo funcionan, porque hasta ellos mismos se pierden. Y esto es bastante gracioso si leéis la documentación y los foros de Bootstrap, ver a sus propios ingenieros cambiando de idea cada 2 días. Vamos a probar con width 100%. Vale, pues ahí está nuestro elemento divino. Vamos a hacerlo así. Esa es la regla que va a arreglar, valga la redundancia, todo esto. Así que Jumbotron no quiere ocupar lo que debería ocupar. Pues le ponemos el width 100% y se acabó. Pero la cosa es que no quiere hacerlo. Vamos a ver. Vale, eso es porque tenemos que actuar sobre el Jumbotron. Así que vamos a acceder al Jumbotron. Cami, no sé si te lo. Creo que llego tarde, pero sí, margin 0 importan no ha funcionado antes. Sí, creo que me lo has dicho antes. Como no estoy mirando el chat, perdonad. Vale. Ahora, vamos a acceder al Jumbotron. A la regla del Jumbotron. Ahora. Y estas son las cosas que te hacen perder el tiempo. Pero funciona. ¿Qué es lo importante? Vale. Vamos a modificarlo ligeramente. Votación popular, adelante. Decidme un color del que queráis que hagamos el Jumbotron por ahora. No, no digo que lo elija al azar. A lo mejor, si alguno me gusta más, lo elegiré.
Pero por probar, ¿por qué no? Podéis decirme el nombre de color o si queréis uno más concreto, pasadme por el chat un ex en el color picker. Es decir, color picker. Tal que así. Y algo de eso, no lo sé. Deep Sky Blue es una sugerencia y Tomato es otra. Mine, Tomato como color mola, pero creo que no existe en el en CSS, pero ¿por qué no? Probemos. En fin, lo que quiero decir es, ya nos hemos inventado la nueva revolucionaria etiqueta H7. ¿Por qué no inventarnos el color tomato al fin y al cabo? Bueno, para que lo veáis, el color que ha sugerido Cami es Deep Sky Blue, que sí existe como color, que es básicamente este. ¿Vale? Y el color que ha sugerido Mine, tomato, me sorprendería mucho que exista, pero bueno, cosas más raras se han visto. Y ahí va, cada día aprendes algo nuevo. La verdad es que esto es... CSS me parece que ya se nos ha ido de las manos. Es el momento en el que las drogas de diseño llegaron a las oficinas de la W3. Vale, David Pérez, Salmón. ¿Existe salmón? No puede ser. Bueno, si existe tomate, ¿por qué no va a existir salmón o anchoas o huevas de caviar? Salmón sí existe también. Vale. Pues... no está mal. Vale, venga. Tiramos con tomato. Es como salmón, pero más oscuro. Y eso significa que podemos usar una letra más clara para que se vea mejor el título. Vale, y ahora necesitamos un eslogan que te atrape, que te haga sentir interés por el producto. Así que vamos a ver un slogan generator. ¿Vale? Sí, este mismo nos va a servir. Venga, va. Vamos a poner tomato. Generamos, ¿no? No encontrarás un tomato más fino. Vale, me gusta. Me quedo con la primera. Creo que es un eslogan decente para nuestro novedoso producto. Creo que la junta directiva de la empresa estará súper contenta. Y creo que nuestro CEO podrá comprarse pronto un nuevo avión. Porque lo normal es comprarse un avión cada 3 meses en este tipo de empresas. Bien. Y además es un buen mensaje subliminal porque cualquiera que llegue no entenderá muy bien por qué demonios ese eslogan está refiriéndose a un juego de cartas. Pero vamos, que si encontráis un eslogan mejor, sois libres de pasármelo por el chat, ¿de acuerdo? Un momentito. Perfecto. Y además, breve pausa, The Master me ha enviado la imagen. Ya que acabo de echarle un vistazo. Vamos a ver si puedo verla. Vale, no puedo verla porque tenemos el clásico problema de Master. No me pegues la imagen. Simplemente tienes que enviarme un adjunto con tu imagen. No me la pegues. Hazme un adjunto con el clip y así me la puedo bajar. Cami, si crees que soy rápido, no has visto suficiente YouTube por ahí. De acuerdo. Por un momento me he asustado porque se nos ha quedado de color café la mitad del Jumbotron y no sé, ha sido desagradable. Se me ha muerto una parte de mí. Bien, tenemos un color tomato. La verdad es que ya me habéis sacado de mi zona de confort. Me gusta el azul y ahora me habéis puesto rojo, o sea que ya me he perdido. Pero bueno, de acuerdo. Vamos a bajar, vamos a poner BRs, que es como el tema del canal. Y además creo que cuando me den la afiliación de Twitch, que será como en dos directos o en uno, vamos a inventarnos un emoticono. Desgraciadamente solo me dejan un emoticono los muy ratas. Si eres partner te dan 50, pero a mí solo me darán, ¿no? Con lo cual, pues vamos a tener que elegir.
Teníamos varias opciones, pero claro, con solo una elección se nos ha ido a la mierda toda la libertad. Buttons. ¿A quién no le gustan los botones? A todos les gustan los botones. Vale, vamos a querer un par de botones grandes. ¿De acuerdo? Y ahora es cuando, de nuevo, abrimos votación popular y tenemos que pensar de alguna manera qué colores ponerle al botón de registrarse y al botón de iniciar sesión. Mientras voy subiendo esto. Mind, los acentos son importantes y además cuando haces muchos trabajos en la universidad te acostumbras. Y más si tu profesor te dice que vas a suspender si tienes más de tres acentos mal en un trabajo de 10 páginas. Así que hay que tener cuidado. El BR for President es correcto. Me parece que... Me parece que vamos a tener que poner el BR. BR más 18. No vamos a tener más opción. No nos han dejado salida. Y si algún día llegara a ser partner, cosa que dudo, pero puede que pase, entonces tendremos otros 49 emoticonos más para hacer el tonto, lo cual siempre viene bien y se agradece. Vale, vamos a ver si ha salido. Sí, ha salido. Perfecto. Vamos a centrarlo. Tal que así. No. No. Vale. He cerrado el estúpido archivo, no sé con qué botón. Justo me habéis dicho lo rápido que escribo y voy y cierro el archivo por escribir demasiado rápido. Bien. Vale. Pues yo creo que las cosas están más o menos como las quería, excepto que no me importaría que esto estuviera todo más centradito para que dé una impresión mejor. Vale. Exacto, Maurix. Tengo un BR y no tengo miedo de usarlo. Y además, si a ese BR le cortamos el cañón, se vuelve aún más peligroso. No sé si entendéis lo que quiero decir. Porque a quién no le gusta un BR de cañón recortado. Vale. Más BRs. Creo que nos van a hacer falta más. En fin. Perfecto. Todo está centrado, así que me parece que esto ya sobra. Optimizando el código un poco. Y como veis, David quiere que los botones sean salmón. Cami, no estoy seguro. Me senté el otro día a leerme un FAQ, un Frequently Asked Questions de Twitch. Y explicaban que los afiliados tenemos una ranura para emoticonos y los partners tienen 50 ranuras de emoticonos. Con lo cual no te puedo decir si a lo mejor los partners tienen menos al principio y luego se lo expanden hasta 50, pero definitivamente al parecer los afiliados solo tenemos un emoticono porque somos poco más que la escoria de Twitch, así que eso está así. Vale, un button large. El button primary es básicamente lo que le da el color azul, así que eso nos da bastante igual. ¿De acuerdo? Se quedan grises, ¿vale? Y ahora le podemos dar una ID. Que va a ser registro. No, registrarse mejor. Porque ya tenemos una vista que es el registro. O mejor, vamos a hacerlo un poco más correcto. Botón registro, mejor. Vale, Cami, perfecto. Bueno, como de todas formas no creo que llegue a ser partner ni hoy ni mañana, tampoco es un gran problema. Con lo cual, creo que puedes dormir tranquilo esta noche. Sí, uno es para afiliados como mínimo. Supongo que si te hacen partner, por lo menos te podían dar uno más, pero nunca se sabe. Vale, pues adelante. Vamos a poner el color salmón, para no decepcionar a los fans. Los fans pedían salmón y les dimos salmón. Les dimos filete. Bien. Botón login. Vale.
Creo que esto no va a quedar extremadamente bien. Es casi invisible, es un botón camuflado. Pero realmente el color no me molesta demasiado. Excepto que no quiero que ningún niño epiléptico muera intentando jugar al juego. Y el Deep Blue Sky supongo que lo tendremos que guardar para el otro botón. Botón registro. Por cierto, que sepáis que como no me deis más sugerencias, hay muchas posibilidades de que esto acabe tal cual lo estáis viendo en la página web después. En cuanto acabe de crear mi web, lo que va a pasar es que la subiré en Java Dev One y quitaré la anterior. Y cuando este juego esté hecho, irá detrás. Será una sección de la web, ¿de acuerdo? Mine, un botón escondido con un easter egg. Podría ser. Lo que pasa es que habría que ver cuál es el easter egg. Cami, ¿teal es un color? Eso es lo que me estás intentando decir. Pues resulta que sí. Y no es un color extremadamente feo, hay que decirlo. En eso te puedo dar el crédito. Y Navy es otra opción. Vale. Vamos a ver qué pasa con el salmón. Ya que no se ve. Aunque definitivamente para Easter Egg da. Vale. Subsojo. Este Navy me recuerda en parte a los menús del Final Fantasy VII. Y en parte me recuerda a los tiempos del Windows de los años 90. No sé por qué es un azul bastante profundo. Vale, vamos a poner también el texto. Si me queréis ir dando más sugerencias mientras, estoy receptivo. Ups. Vale. Que el easter egg sea agregar más BRs. Pues, oye, no es una idea extremadamente mala, Maurix. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer un to-do por aquí. A ver si me acuerdo. Era exclamación, dos guiones, el comentario. Exactamente. La pesadilla de todo programador profesional, los to-dos. Vale. Realmente no creo que sea necesario que el botón esté camuflado. Posiblemente nos baste con poner como un dibujo de un huevo o algo así y la gente más o menos espabilada ya entenderá que es un easter egg. De acuerdo. Ahora, para que esto sea un poco más elegante, podemos ponerle unos hovers. Así que podemos usar un par de colores más. Supongo que lo normal es que acabemos usando el salmón. Un long green. Vamos a probarlo. Porque el navy no me está coincidiendo con mi delicada percepción artística. Un long green. ¿Veis? David me entiende. David me entiende. Nos estamos empezando ya a entender. Y ahora lo que nos faltaría, ahora sí que veo dónde podemos poner el Navy. Y ahí estamos. Esto ya se va pareciendo a un festival de música electrónica. Mine, Perú. Vamos a probar Perú con el hover de registro. Vale. Perú. Tiene pinta de que funciona Perú. Es parecido al fondo, pero bueno, no. Eso no es necesariamente malo porque es un hover. Y ahora.
¿Qué más? Background color salmón, que es casi igual, pero bueno, al final tampoco. Vale. Eso sí, el color navy ya no pega, así que hay que poner el color white, así. Que si no parece un enlace y es muy cutrecillo. Perfecto. Mucho más elegante. Vale, yo creo que ya hemos capturado al jugador medio. Es decir, después de jugar al Minecraft, al League of Legends, al Hearthstone, al PUBG, al Fortnite, al World of Warcraft, al Dark Souls, al Call of Duty. Después de todo eso, llegas aquí y ves, no encontrarás un tomate más fino. Ya tienes que hacer clic, es decir, no te puedes librar. Cami, un Fire Brick. Vamos a probar el Fire Brick para el color de letra de registro. Pero me da que no va a coincidir porque me da que eso va a ser un color muy... ¿cómo se dice? Muy, muy rojizo, como el propio Perú. Me parece que... Me parece que... que Cami se ha salido del concepto inicial. Pero como prueba no estaba mal. No os preocupéis, tendremos más oportunidades de poner colorines. Vale. Supongo que esto es lo básico. Nos faltaría, si queréis, más adelante, ahora no tengo ganas de calentarme la cabeza demasiado, podemos poner una especie de fondo corredero con imágenes diversas, ¿de acuerdo? E igual molaría. Bueno, pues ahora la historia es conectar esto con el enrutador, lo cual, básicamente, solo un momento, vamos a ver... ¿Cómo se añadiría un event listener? No, no lo necesitamos. Bueno, sí, vamos a hacerlo. En vez de con JavaScript, ya que estamos con jQuery. No, ya sé, era click. Es súper fácil, vale. ¿Veis? Me acuerdo. Y eso que hace ya como un año que no usaba esto. David, el hielo me lo guardo para más adelante. Porque si no va a explotar. Los ojos no aguantan tanto castigo normalmente. Aunque sí, puede ser que aquí veo el potencial del yellow. Lo veo. Lo que me tenéis que explicar es cuándo han aparecido tantos colores. Me siento muy viejo. Vale. Esto ya va cuadrando. Además, ¿quién quiere hexadecimales teniendo nombres tan raros? Bueno. Vale. Vamos a usar el enrutador este raro para agregar algunas cosillas. Vamos a usar botón registro punto clic. Y lo que no sé es cómo se implementaba. No sé si necesitábamos una función anónima o simplemente, a ver, click function. Sí, pero igual que se mete una función anónima, creo que podemos escribir cambiar vista y eso debería funcionar, si no me equivoco mucho. O me estoy equivocando, nunca se sabe. El Boquerón Paco se acaba de unir a nuestro canal con uno de los mejores nombres de usuario que se han visto en las últimas semanas. Yo solo lo digo. Porque hay demasiada imaginación en ese nick. De acuerdo, Boquerón Paco, bienvenido y gracias por seguirnos. De acuerdo, queremos cambiar a la vista de registro. La cual está ahí, perfecto. Y para saber si ha salido el juego o el experimento, vamos a poner registro, tal que así, ¿de acuerdo? Hola Gonza, espero que no te hayas cansado mucho. Vale. Así que agregámosle cambiar vista a registro y se supone que... Se supone que... Cuando hagamos clic aquí, no ha pasado nada. Muy bien. Seguramente he cometido algún error. Vale, vamos a ver para empezar si esto está funcionando o qué.
Vamos a escribir por la consola la vista que se ha solicitado. Registro coincide, bienvenida coincide, vale. No funciona porque me parece que esto tiene que ser alguna cosa más fina. Gonza, sí, creo que fue idea de... ¿Puede ser Cami? Sí, creo que es Cami. Así que puedes agradecérselo a él, básicamente. ¿O a ella? No, creo que es él. Pero Cami es... Bueno, es Jota, así que supongo que no hay muchas chicas llamadas Jota. En fin, me estoy liando la cuestión. Vamos a resolver esta cosa. Con una función anónima. Vale. Perfecto. Muy bien, Cami. Ya me lo parecía. Pero nunca se sabe. Vale. Registro. Perfecto. Vale. Al cambiar vista, como veis, funciona. Porque se añade aquí, se vuelve visible. Pero lo que no ha, lo que ha fallado es que tenemos que esconder la bienvenida. Vale. Así que... la cosa es mostrar la vista que nos toque. Es decir, lo que haríamos ahora técnicamente es... vamos a cambiar, vamos a escribirnos una función de ayuda muy fácil. Que se va a llamar ocultar todo. Simplemente para no tener que estar repitiendo el código este hasta la saciedad. Que es este de aquí. Tal que así, ¿de acuerdo? O mejor, ocultar vistas, que es más... Jonathan. por la broma que nos ha escrito Jonathan, me parece que casi con seguridad podemos decir que es de España. Porque creo que la broma es de por aquí. Vale, ocultar vistas. Perfecto. Vale, así que... Cuando encontramos la vista que queremos, lo que podemos hacer es ocultar vistas. Tal que así, ¿de acuerdo? Mostrar la que nos toque y luego... esto ya no me hace falta para nada, adiós. Y luego podemos hacer un break. Tal que así, ya está. Y así salimos del bucle. Vale. Illegal break statement. Parece que jQuery se enfada si le hacemos un break. Pero vamos a probar con un return. A ver si el return le gusta más. Sí, el return le gusta más. Perfecto. Vale, ahí tenemos un enrutador francamente fácil de hacer. Ya veis que con un poco de Google lo hemos hecho en un momento. Y hemos cambiado a registro. Vale. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a ordenar un poco el código espagueti. Como ocultar vistas se usa en iniciar juego, probablemente deberíamos mandarlo arriba para escribir las cosas en orden. Para que el que lea el código pueda enterarse de alguna manera meridianamente clara de lo que está pasando. Y cambiar vista también se usa en iniciar juego, así que de nuevo lo vamos a situar encima, ¿de acuerdo? Vale, no está mal. Perfecto, ahora vamos a atribuir algunas cosillas más. También queremos que se inicie el otro botón, el botón de login. Ya veis que es una tontería gigante tener que meter una función dentro de una función anónima. A mí, por ejemplo, me parece una estupidez. Pero así es como quiere trabajar jQuery. Por eso mucha gente le acaba cogiendo manía. Yo personalmente intento no usarlo, pero en este caso, para ir rápido, creo que nos va a ayudar. De acuerdo. Registro y login. ¿Vale? Vamos a añadir algo en la vista login, lo que sea. Por ejemplo... esto es el login, por ejemplo. Solo para ver si funciona. Vale, control F5. Vale, iniciar sesión. Esto es el login, muy bien. Vale, ahora vamos a crear el login. Yo sé que esto os gusta, así que vamos a buscar en ejemplos.
Creo que tenían un login aquí preparado que podemos copiar y pegar de forma ultra descarada. Vale, aquí lo veis. Lo que pasa es que es una página súper fea y súper simple. Yo creo que no es la mejor. Así que, no sé. La podemos personalizar en cualquier caso. El problema de esta página es que es muy estrecha por alguna razón. Vale. Me guardo este código fuente de ejemplo, pero me voy a hacer mi propio login porque este no me gusta. Así que adiós. Vale. Vamos a hacer una cosilla más o menos simple. Vamos a hacer un par de columnas vacías para espaciar los laterales. Y faltan BRs, ¿es correcto, Cami? Vamos a poner BRs enseguida porque si no se nos va a quedar pegado arriba. Vamos a poner una columna MD4, me parece que nos va a ir bien. Vale, y el login básicamente estaría en el centro, para que os hagáis la idea. Más o menos así. Vale, perfecto. La única cosa, para no estar todo el rato clicando, vamos a hacer que por defecto se muestre la vista login, ¿de acuerdo? Para ir más rápido. Eso va a ser mucho más cómodo. Perfecto, esta es la idea. Vale, bien, el login. De nuevo, vamos a necesitar, lo habéis adivinado, colores. Vamos a necesitar colores. Vamos a empezar con un H1. Tal que así. A ver. Bien. Ya de entrada, como veis, Cami tiene razón, faltan BRs. Y yo no tengo problema en fusilar BRs, todos los que hagan falta, para que se espacie un poco esto de arriba. Vale. Bueno, pues esto es un login que ya lo veis que es muy simple. Ir pensando colores. No me los digáis todavía porque quiero crear este formulario. Un BR más. Vale, el login. Un login simple, supongo que bastará. Vamos a volver a ver el ejemplo. Como veis, este login mola porque lo que tiene de bueno es que no hay etiquetas de sobras. Está el email, el password y ya está. No hay más cosas. Mine. Sí, me parecía que lo habíais cogido de un sitio como ese. Y la idea, sin embargo, es que me mandes el color que a ti te parezca interesante para hacer la chorradita del login. Maurix, adelante, tenemos una nueva cita para los libros de historia. No puedes usar BR en esta tormenta, me dijeron. Y yo le respondí, BR es la tormenta. Vamos a tener que buscar qué significa BR, es decir, significa break ruler, eso ya lo sé, pero creo que no nos va a bastar con un break rule. Necesitamos algo más contundente. Un arma que pueda rivalizar con el poder de los dioses. De acuerdo. Así que, vamos a ver. Tenemos el form. El form lo voy a copiar tal cual. Porque eso es Bootstrap del más básico que puede haber. Y eso es lo que me gusta. Tal que así. Por cierto. No os lo he dicho, pero ya tengo página de GitHub para este proyecto. Así que cuando queráis podéis echarle un vistazo porque iré actualizando lo que hagamos en los streams, ¿de acuerdo? Label input. Vale. Perfecto. Creo que esto va bien así. A ver qué chapuza hemos hecho. El Siena. Vamos a probar ahora mismo el Siena. Un momentito. Vale. Pues no está nada mal. Me parece que funciona. Pero yo lo del H2 me lo voy a cargar porque no me está pareciendo gran cosa. Lo siento, H2. Adiós. Aquí solo usamos H1, H7. Eso ya lo hemos establecido. Vale. Muy bien. No sé por qué estaré yo no así. A ver. Vale. Vamos a cambiar el
Open Source Game Boys, pues sí, más o menos lo es. Por cierto, ya que parece que a Cami le ha emocionado la idea, os lo enseño. Aquí tengo mi GitHub, Java Dev One, igual que en YouTube, igual que en Facebook, en Twitter, en todos lados soy Java Dev One. Y he creado aquí el juego de cartas con suscriptores, todo con guiones. Y como veis, hace 6 días lo subí. Básicamente no hay mucho. Vais a ver que está el index, el archivo SQL, JavaScript, include, CMG, bla, 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 lo básico. Y aquí en el README he explicado lo que definimos en el stream anterior, lo de las reglas de las cartas, la idea del juego y demás. Y he puesto unas pocas redes sociales, ¿de acuerdo? Hola, Bluxland, buenas noches, tardes. Llevamos 1 hora y 10 minutos, pero tranquilo que no me pierdes porque todavía nos queda un rato. Porque hoy me siento con energía y creo que podemos avanzar bastante nuestro jueguecillo. De acuerdo, como os decía, este es el GitHub. Ya lo añadiré a alguna carta o una tarjeta del canal para que lo tengáis a mano. Pero vamos, que si encontráis mi GitHub, pues básicamente ya me podéis seguir por ahí. Me parece que ya tengo 22 followers, ni lo sabía. Casi hay más que en Twitch. No, hombre. Bien, de acuerdo. Así que... ¿qué teníamos de sugerencias? El Siena y el Magenta. Vamos a probar. Perdonad. Vale. El placeholder, email address. Vamos a escribir algo más acorde. Pon tu tomato, ¿de acuerdo? Para que el usuario sienta que existe una coherencia en esta app. ¿De acuerdo? Vamos a ver si me puedo cargar toda esta cosa de aquí. Ya está. A ver si ahora... No. Quiere jugar a tope y yo jugaré a tope. Ahora. Perfecto. Pon tu tomato. Bien. ¿Y qué más? Y el password. Pues va a ser obviamente la llave de tu tomato. Lo cual no sé si cabría en un móvil. Creo que más o menos. Pues sí, ahí estamos. Perfecto. No tiene mala pinta. Pero eso no es porque lo estamos haciendo bien, es por los BRs. Los BRs mejoran todo. Y hablando de eso, todos habréis visto que el checkbox estaba muy pegado, así que necesitamos más BRs. Hay algunos habituales del stream que ahora mismo no están aquí viéndolo y se van a dar cabezazos contra la pared cuando vean la ingente cantidad de BRs que hemos invertido en este proyecto y se lo han perdido. Pero así es la vida a veces. ¿Vale? Perfecto, el signing se va a convertir en de esta manera. Perfecto, y el remember me es perfecto. Yo creo que esto ya está teniendo una coherencia de proyecto. Vale. Faltaría algo que me parece muy básico, que es un enlace más abajo para que tengamos simplemente una excusa para poner algún BR más. Y este enlace es para que el usuario pueda volver a navegar como es. Ya tienes una cuenta. Vale, eso es para poder volver al login. Perdón. Perdón, lo hemos hecho al revés. Al revés. ¿No tienes una cuenta? Tal vez hay que poner un texto más inspirador. Mine, ya no eres menor, cumpliste 17, pero sí, creo que en casi todos los países del mundo eres mayor a los 18, incluso a los 21. Con eso no quiero asustarte, pero igual sería buena idea que esperes un año más antes de mandarnos tus fotos por el chat, ¿de acuerdo? Porque no queremos que pase nada extraño. otra cosa que no me parece demasiado bonita es... Que las etiquetas están muy pegadas y a mí las cosas pegadas no me gustan mucho. Esto ya está mejor, ¿vale? Creo que ya podemos volver a los colores. Vamos a ver. Vale. Para el input
input email, vamos a probar algunas cosillas. Vale, un momento, vamos a etiquetar esto de forma correcta. Para que luego no nos perdamos simplemente, más que nada. Vale, aquí vamos a tirar con el login. Así. Creo que hemos dejado a Mine un poco confundido. No se lo esperaba y seguramente estaba haciendo algo ilegal, pero ha tenido que parar a medias, así que lo siento, Mine. Vale. Necesitamos entonces el input de email, ¿de acuerdo? Y vamos a probar con aquel magenta que estábamos negociando hace un momento y con el Siena. Bien, el magenta, por decirlo de alguna manera, es contundente, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el Siena. a ver. Es input password. Pues otra cosa no, pero me parece que el magenta nos va a servir para enmascarar la contraseña de lujo. Es básicamente una cuestión de seguridad. Bien, ya veis que el color está derivando. Sí, David, es correcto, pero recuerda que la belleza es algo subjetivo. Vale, creo que lo podemos arreglar, Bluxland. Creo que tal vez si le ponemos un color blanco, a lo mejor te da menos ganas de acuchillarte los ojos con un pincho. Eso siempre ayuda. No, porque desgraciadamente el placeholder, por alguna razón, vamos a probar. A ver, text, a ver, CSS placeholder color. Ahí está, una de las dudas número uno de Google. Como es normal. Si no es por Stack Overflow, la verdad es que no sé qué haríamos exactamente. Vale, ya lo tenéis. Otra de esas estúpidas cosas que necesariamente hay que hacerla con los prefijos de los navegadores. No lo entiendo, pero es así. Hola, Programmer Master. Buen nick, por cierto. Bienvenido al stream y espero que estés preparado para pasar un buen rato. De acuerdo. Vamos a copiar, pegar y ya está. Como veis, además, Programmer Master no ha esperado absolutamente nada para seguirnos. Gracias. De acuerdo. Un momento, esto es. Vale. Además, no solo tiene prefijos de navegador. Esta es la parte más loca. No solo tiene prefijos de navegador, sino que además es una subclase. La verdad es que esto es demasiado. Programmer Master, lo de Bootstrap, ¿te refieres a poner los archivos? Básicamente me lo descargué de la web y lo puse. No es muy complicado. Pero si me defines un poco mejor la pregunta. Vale, pues si he entendido bien, tenemos que, por ejemplo, para cambiar el color del email, ¿de acuerdo? Hay que poner input email con la subclase WebKit Input Placeholder con el color pink. Vale, pink sobre magenta, yo creo que no puede salir nada mal. Pero sí, ha funcionado increíblemente, perfecto. Vale, pues hemos aprendido algo nuevo aquí en directo. Porque yo, sinceramente, si me fuera la vida en ello, nunca me imaginaría que esta es la solución. Es ridículo. Programmer Master. Bueno, y por si alguien más se lo perdió, básicamente en Bootstrap, si le dais a Home, le dais aquí a Get Started. Esta es la forma más simple. Cogéis esta plantilla de aquí, la pegáis y ya va todo. Pero si queréis los archivos locales, entonces tenéis que ir a Download, os bajáis aquí el archivo entero y lo incluís. Luego hay que hacer lo mismo con jQuery
que básicamente está aquí. Os lo descargáis, pero vamos, una cosa mucho más simple. Esto es un consejo de vuestro amigo Javadev, mucho, mucho más fácil. Como veis, todos los archivos jQuery, todas las tonterías que necesita Bootstrap, están alojadas en MacCDN. Y la cosa más fácil para conseguirlo, por ejemplo, Popper. Alguien preguntaba, ¿dónde está Popper? Pues mira, coges esta URL de Popper y no es solo para que el navegador se baje de ahí Popper, es que tú la pegas aquí y te aparece Popper entero, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo coges? Pues haces un control A, eliges todo, copiar y lo pones en un archivo Popper JS o lo que sea. Y así con todo. Y básicamente cuando hayáis incluido todos estos archivos de aquí, pues funcionará casi que de por sí solo. Vale, si tenéis alguna otra idea brillante sobre los colores, me gustaría oírla ahora mismo. Tenemos el login magenta con blanco. Y aquí tenemos siena con blanco, supongo. Vale. Va a haber que copiar, pegar un poco de cosas porque esto es un rollo. Es encantador que todos los fabricantes de navegadores hayan decidido que cada uno tenga su cosa. Flipante. Gonza, exacto. Esa es la forma más sencilla y que menos dolores de cabeza te dará potencialmente. Cami, Peach Puff o Hot Pink. Si estás hablándome del color de la letra, creo que quieres buscarnos la ruina. Porque con el Siena no tengo yo muy claro qué va a pasar. Vale. Adelante. Vamos a hacer experimentos prohibidos. Magia negra. Ups. Ahora. Vale. Vale, vamos a probar con el Peach Puff primero. Por orden de llegada. Peach Puff se ve, ¿de acuerdo? No es horrible, se ve. Me gusta. Hot Pink. Hot Pink probablemente se verá también porque es un color mucho más claro que el marrón. Vale. No se ve muy bien. Luego tenemos Lavender Blush, que probablemente sea algo lila, juzgando por su nombre. Lavender Blush no existe. Lavender Blush. Lo digo porque la letra sale blanca. O es que tal vez es un lila tan sutil. En cualquier caso. Por cierto, ¿sabéis lo que necesitamos? Necesitamos más patrones. Ponle el hot pink al rosa. ¿Por qué quieres destruir el mundo de esa manera? Eso va a doler. Pon tu tomate, ya lo ves. Si era de esperar. En fin, dejémosle en white. Porque si no, me parece que el usuario va a espantarse. Yo entiendo que mi web no tiene muchas visitas. Pero si alguna persona entrara casualmente a jugar, no sería bueno espantarle ya de entrada. Por supuesto, eso son ilusiones vanas. Nunca nadie va a entrar a jugar. Último intento, papaya whip. Látigo de papaya. Ya hay que ser creativo. Ups. No hay mucha diferencia, la verdad. Vale, dejámoslo en blanco. Pero vamos a personalizar otra cosa. Yo creo que esto va a necesitar un color de fondo. Vamos a buscar CSS ¿cómo era? Patrones. Pattern Generator. O Pattern Overlay. No estoy muy seguro. A ver si encontramos una web. La última vez no tuve mucha suerte. Solo nos salieron tonterías. Me parece que esta va a molar. Pero bastante. Vamos a probar. Porque la de los colores. Vale, mirad, esto ya mola un cojón de por sí.
Es básicamente una imagen de madera, por lo que entiendo. Y la textura es lo que no pillo mucho. Porque creo que necesitas un fondo de colores, así que no me gusta. O sea, necesitas una imagen y eso es lo que no quiero meter mucho. Programmer. Sí, la verdad es que estoy tentado de hacer un juego en C Sharp, que es un lenguaje que domino más o menos bien. C++ no lo domino mucho, por supuesto, todo es ponerse a aprender. Vale, vamos a usar este, que este sí que lo he usado otras veces y más o menos mola. Venga, vamos a ver. ¿Qué fondo deberíamos poner al login? ¿Respetamos el tomato? No, porque ya nos cargamos el magenta y lo demás. Yo creo que vamos a optar por un color oscuro que va a quedar de lujo, una especie de negro, de gris oscuro, porque todos los colores son súper brillantes. Así que vamos a ver qué color nos va a servir. Algo así yo creo que puede funcionar, más o menos. Sí. Vale. Yo a simple vista me da que este noise va a funcionar de lujo. Vale. Necesitamos más densidad. No, porque ya se nos queda liso y no mola. Pero un poco más oscuro igual. Sí, así mola. Vale, pues ala. A la saca. Vale. Descargas. Control X. Y aquí. Voy a cambiarle el nombre. Así. Vale. Textura de ruido negro. Bien. Vamos a ver si me acuerdo dónde estaba esto. Era este. Mira, aquí está. Perfecto. Vale. Para el login. Image. Y le he puesto textura. Ya ni me acuerdo. Vaya, textura ruido negro. Vale, voy a cambiar el nombre por ser coherente. O no, ¿qué más da? Si es que al final, mientras funcione. Vale. A ver si el truco nos saca del apuro. Bien, funcionar, funciona. Pero el problema que vamos a tener es que queremos que ocupe toda la pantalla. Vale. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a cambiar primero algunas cosillas. Para empezar, que el H1 va a ser blanco. Bueno, os doy una última oportunidad. ¿Por qué blanco? Vamos a ser creativos. ¿Qué color debería tener el login para destacar? Yo diría que algo fosforito no iría mal. Porque básicamente el fosforito está de moda. Todos los runners llevan fosforito. Me parece que era el Lawn Green, si no estoy equivocado, ¿verdad? O Cyan. O el buen amarillo. Pues vamos a probar. A ver, login. Login H1. Color. Probemos. Probemos, probemos. Lime es efectivamente un fosforito bastante fuerte. Que mola lo suyo. Esto parece un juego de los años 70, 80. Parece la Atari. Luego tenemos el Cyan, que va a ser un azul súper intenso. Vale. Menos cantoso, obviamente. Aqua es más de lo mismo. Un azul más clarito, me parece. Casi igual. Y por supuesto el amarillo, el buen amarillo. Amarillo y negro es un color, es una combinación que funciona de lujo. Vale, pues hay que elegir. Así que me parece que vamos a dejar el login en amarillo, pero el botón de aceptar, ¿por qué no le metemos el? Venga, Lime y Cyan todo a la vez, ¿por qué no? Al ataque. No tengo miedo, la verdad. Vamos a hacerlo. La clase. Vale. Nos falta. El ID. Aceptar.
Login. Los IDs ya no son solo para... No son solo para... Para el colorcillo. Es que necesitaremos luego en JavaScript algunas cosas. Vale. Background color. Hemos dicho el line. A ver. Programmer Master. Hombre, la verdad, no es lo mismo ver un canal de niño ratismo con Call of Duty que programar webs. Yo qué sé. No intento decir que esto sea lo mejor que hay ahora mismo en Twitch, cuando además estamos compitiendo con algunas mujeres que llevan el escote hasta el ombligo. Y es su único propósito llevar el escote hasta el ombligo. Es decir, no están haciendo nada constructivo. Pero no sé, si estáis aquí viéndome a mí... Bueno, no tengo cam, no sabéis si tengo escote o no, por supuesto, eso es algo que ya veréis más adelante, en streams sucesivos. Sí, el recuérdame tomato. El enter tomato lo vamos a dejar como... Como... Como aqua. Perfecto. Perfecto. Yo creo que esto da el pego. El color va a tener que ser algo oscuro, me parece. A ver si así. David, sí, eso es algo que tenemos que hacer, la verdad. Porque la comunidad lo pide y yo estoy 100% con la comunidad. Vale, el recuérdame tomato, vamos a tener que ponerle también algún color destacado. Que, a ver qué elemento es. Es el checkbox. Vamos a darle una ID. Una ID tipo checkbox, login checkbox, por ejemplo. No sé si ya existe, si no pues la pisaremos. Le pisaremos la manguera a Bootstrap, si sabéis a lo que me refiero. ¿De acuerdo? Login checkbox. En honor al tomato, yo creo que podemos usar tomato. Porque además va a verse, me parece que súper bien sobre el fondo. No ha funcionado. Por alguna razón. Vamos a ver si me he equivocado o es que hay que poner el importante y sobreescribirlo directamente. Login check box. Login check box. Lo he escrito bien. Vamos a probar. Ups, iba a poner tomato. ya me he inventado mi tercera regla en lo poco que llevo programando. Además del H7. Vale. Esta cosa no quiere jugar. Vamos a ver qué le pasa exactamente. ¿Cuál es tu problema, maldito? Vale, es porque Bootstrap hace un poco de hack, un poco de trampa, y lo que ha hecho es jugar con el label. Así que en vez de este ID aquí, lo tenemos que poner aquí. Ups. Vale. Control X. Así. Y apuntar al label. Si no apuntamos al label, no va a funcionar. Vale. Me parece que ya esto está funcionando. ¿Qué nos falta? Vale. De alguna forma, expandir lo de abajo para que todo el fondo sea igual. ¿De acuerdo? Pero me parece que sería más productivo cambiarle el fondo al body entero usando JavaScript dinámicamente. Así no tenemos que complicarnos la vida con averiguar cómo lograríamos que todo este espacio ocupe hasta abajo. Bueno, vamos a seguir con lo de no tienes una cuenta. Eso sí que no me voy a calentar, lo voy a dejar en blanco. Probablemente no lo use nadie. ID.
Programmer Master, libro o libros, sitio o sitios web para programar. Supongo que te refieres a aprender a programar. Como libros, siempre recomiendo la serie Head First, que son libros bastante gordos, pero bastante amenos porque tienen muchos dibujos y mucho humor de programador dentro. Y creo que hay libros sobre todos los lenguajes populares que existen en el mundo. Así que si puedes buscar el que te guste, del lenguaje que te guste, pues básicamente te va a gustar. Te va a ayudar a aprender rápido. Y por lo demás, webs para programar, pues aparte de YouTube con todos los tutoriales, según vas programando y te surgen dudas, normalmente Stack Overflow te las resuelve todas, así que eso lo tienes más que cubierto. Vale, esto no sé si funcionará porque el enlace se nos va a resistir. No, ha funcionado. Vale. Perfecto. Vale, he vuelto a cerrar el archivo. Un genio. Aquí. Sí, hazle caso a Cami, Programmer Master, porque te lo está diciendo bien. He cerrado el CSS, me parece, sí. Perfecto. Bueno, si habéis estado ágiles, habréis visto que todo este desperdicio de colores, básicamente por ahora ocupa solo 3 kilobytes, así que lo llevamos bastante bien actualmente. Vamos a hacer que repasarlo. Vamos a seguir con Yellow. Está haciendo un viaje de drogas, me parece, esta web, porque hay demasiados colores y tal, pero bueno, bien. Vale, perfecto. Creo que la contraseña puede beneficiarse de un poco más de color blanco, simplemente para que se vean los puntillos. Mejor así. Vale, ya está esto arreglado. ¿Qué más? Los ojos empiezan a arder. Sí, exactamente. Ese era más o menos el plan. LSD Everywhere. Pues sí, esto está siendo como una de esas raves de diseño web. Vale, vamos a espaciar un poco esto. Aunque luego lo tapemos con el fondo o lo que sea, pero bueno. Vale. No vamos a preocuparnos más. Exactamente, Gonza, esa es la idea. Vale, vamos a cambiar la vista. Vale, esto era el login. Luego vamos a trucar un poco el registro, supongo también. Así, por ejemplo. Bien. Bueno, vamos a hacernos una idea de la... De la imagen general que está tomando nuestra web hasta el momento, que básicamente no es poca cosa. Era bienvenido, ¿a que sí? Si es que no puede ser. No me acuerdo ya ni de lo que hemos escrito hace 5 minutos. Es bienvenida, porque se refiere a web de bienvenida, o como lo llaman los ingleses y tal, landing o algo así. Bueno, bienvenida. Vale, con lo cual, si le damos a iniciar sesión, vamos al login, a la velocidad de la luz y básicamente si damos a registro, pues vamos a registro, que actualmente está en blanco, así que vamos a hacer también un poco de registro. ¿De acuerdo? Se me acaba de ocurrir que necesitaremos otro contenedor que va a ser tipo... ¿cómo se llama? Va a ser tipo registro correcto o algo así.
Vamos a colarlo por aquí. Con lo cual, básicamente, si seguimos unas reglas muy simples de nombrar las cosas, como vista juego, perdón, luego todo funcionará automáticamente con jQuery y podemos añadir todas las vistas que queramos. Registro, ¿cómo se llama? Registro correcto. Cami, sí, sí que se puede hacer y todo depende de lo que quieras hacer. De hecho, ya que me lo has preguntado, acabamos de hacer el formulario de login, así que imagino que ahora no querréis ver otro formulario. Lo que querréis ver ahora mismo es alguna especie de transición, así que ¿por qué no? Vamos a intentar inventarlo. Además, llevamos un rato haciendo CSS y tal. Supongo que queréis ver un poco de JavaScript, ya que llevamos 1 hora y 40 minutos haciendo el tonto, entre comillas. Vale. Perfecto. Pues vamos a inventarnos. Vamos a hacer una pantalla intermedia. No va a ser una animación, va a ser como una carga. Es relativamente sencillo de hacer lo que os estoy comentando. ¿De acuerdo? Ups. Vista juego, por supuesto. Vamos a llamarlo pantalla de carga. O cargando, mejor. Y aquí vamos a meter alguna carga que esté guapa. Y cuando digo guapa, me refiero a que nos vamos a volver locos haciendo el tonto, ya veréis. Vale. Cargando. Vamos a arrancar la pantalla de carga. De entrada, así, ¿vale? Lo cual debería ser una pantalla en blanco. Bien, ahora vamos a Font Awesome. Y vamos a buscar los iconos de carga. Exacto, Mind. Vamos a hacer un poco de programación. Bluxland, no quiero usar PHP, es decir, vamos a tener PHP porque al hacer Ajax, al consultar al servidor necesitamos PHP, pero la parte de cliente vamos a usar solo JavaScript porque si no luego no vamos a poder portarlo. Bien, ahora lo que necesito, los que estéis en un ordenador o en un móvil más o menos potente, si entráis en Font Awesome y me decís un icono que os guste, podemos hacerle un spinner. A ver si me sale. Vale, bueno, si ponéis spinner, estos son los spinners que existen actualmente. ¿De acuerdo? Sí, Bluxland, vamos a usar PHP en el servidor para el login, para recuperar la base de datos y para algunas cosillas más. No, por ahora no podemos hacer backend con JavaScript, simplemente porque no es la idea usar Node, ya estoy usándolo en XAMPP, pero tengo pensado hacer un juego online diferente cuando acabemos este y sí que vamos a usar Node, os lo digo desde ya, y va a ser un juego cooperativo y creo que cuando lo acabemos podremos jugar nosotros, entre nosotros me refiero, partidillas. Bueno, pues se supone, si no han cambiado mucho las cosas, Font Awesome tiene spinners, ¿de acuerdo? Y la cosa es que podían animarse. Vale, aquí lo veis, el ejemplo, Making It So, ¿de acuerdo? Lo que no sé es vale, aquí está en el Getting Started, me parece. Que te explica pues lo básico, pero no. Esto no es lo que quería. Aquí está, ¿cómo se usa eso? Es, perdón. Esto explica los tamaños y las cosas, me parece, si no me equivoco. Vale. Aquí estamos. Vale. Creo que si usamos. Hay alguna clase. Aquí está. Bueno, aquí lo veis. Programmer Master, exacto. Si usamos el fa spin, lo que vamos a hacer es que cualquier icono que elijáis empezará a girar. Y aquí obviamente han puesto estos porque son los elegantes, los que molan, los que se suelen usar en las aplicaciones y tal. Pero nosotros ya veis que no estamos haciendo una aplicación precisamente normal con los colores que tenemos. Así que os invito a que cojáis un icono que mole
Solo tenéis que ir aquí a donde pone free. De acuerdo, que son 907 iconos. Yo creo que podemos elegir algo que funcione. Hacer posible que no sea de marca, o sea, que no sea de una aplicación o una marca registrada, sino cualquier otro icono que os mole. Y lo podemos usar para que gire y hacer con él la pantalla de carga. Súper simple. Así que os dejo un minutillo que exploréis a ver lo que os gusta mientras le echo otro trago a mi bebida energética barra café. Pero ya os digo, esto es lo que mola de Fontaus. Es una tontería, pero anima bastante las cosas. Como veis, hay, no sé, una infinidad de cosas. O si no estáis seguros de lo que puede molar, podemos, si me sugerís alguna idea por el chat, podemos buscar a ver si ese icono existe. Vale, ya veo por dónde vas, Cami. Vale, pues hasta que me enviéis alguna otra idea, vamos a probar esta. Como veis, esta es la idea de Cami. Aunque hay que decir que tal vez sería más interesante hacer que este icono se mueva a la izquierda y a la derecha sin parar. Espero que ninguna asociación de ningún tipo se enfade y decida llevarnos a los juzgados. En fin, vamos a ver. Y ahora tenemos que añadir fa spin, ¿de acuerdo? Si todo va como yo creo, ahí lo tenéis, no se ve nada, pero eso lo arreglaremos ahora mismo. Dadme un momentito que mire una cosa. Vale, el icono más grande que podemos usar es fa 10x, ¿de acuerdo? Y creo que está muy bien. Porque si no, no se va a ver nada. Vale. Eso es la carga, que no está mal. Y el lemon, que también es una idea. De hecho, lo bueno de lo que vamos a hacer es que no tengo que elegir. Podemos hacer que en cada carga el spinner sea elegido al azar. Y además podemos hacer que en cada carga haya mensajes que se muestren al azar, ¿de acuerdo? Vamos a coger la idea de mine, que es el fa lemon con dos m's. ¿De acuerdo? Vale. No me sale. A ver. Vamos a ver cuál es exactamente. Ah, es far. Vale, far, far, far. Eso es lo que ha fallado. Ahora sí. Aquí. No, seguimos fallando. Vale, voy a buscarlo. Y ya está. El lemon, supongo que es... Vale, es una M. Y yo he dicho con dos M's y estaba súper seguro. Ahí tenéis lo que es básicamente un zasca épico. Vale. Pues no es necesariamente mala idea tampoco. Como veis, ya nos están faltando BRs, ¿de acuerdo? Vale. BR, BR por aquí, BR por allí. Vale, eso está mejor. Bien. Ahora, vamos a ver. Vamos a necesitar generarlo al azar, que yo sé que es lo que os gusta al final. Y estas son las cosas que complican el proyecto, porque nos lo vamos inventando sobre la marcha, pero no pasa nada. Al cambiar vista, vamos a hacer una función, generar carga. Y me voy a inventar aquí un array, ¿de acuerdo? Vamos a ver, creo que era bar iconos así. Y ponemos, por ejemplo, vamos a poner lo que nos hace falta. No me voy a molestar mucho en hacerlo cuidado. Directamente voy a copiar y pegar todo el icono entero porque no necesito mucho más. Vale, otra cosa importante es que para que funcione tienen que ser comillas simples para que las comillas dobles no se pierdan en medio. Vale, perfecto. ¿Qué más? Y este también. Vale. Ya está. Creo que esto nos da los iconos. Vale. Ahora,
Si os parece bien y me queréis dejar algún mensaje gracioso, lo podemos incluir en la carga también. Por ejemplo, exprimiendo la comida es una opción. O, ¿por qué no? Ya que estamos, incluyendo BR más 18. ¿De acuerdo? Teníamos también algo de creando H7 for history. Y a partir de aquí podemos añadir tantas cosas como queramos, ¿de acuerdo? Y ahora, dejadme que repase unos apuntes un momento. Voy a ver cómo era esto de las cosas al azar, un momentito. A ver si tengo por aquí. Vale, paso. No voy a molestarme en mirarlo porque voy a tardar menos buscándolo en Stack Overflow. Tomando bebida energética, Gonza, lo has clavado. No, una no, porque es muy poco. Dejémoslo así. Vale. A ver. Era bastante simple, pero por si acaso. Bien. Esto es lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Vale. Me faltó el café. ¿Qué más? Mine, si está en Fontahueso, el tomate servirá, me parece que bien. No. Así que a no ser que tenga otro nombre diferente. Mine, sí, podemos incluir un icono, pero por ahora no me quiero complicar, más que nada porque lo tenemos muy fácil y muy bien hecho con Fontahueso, y por eso básicamente, por ahora no me quiero complicar poniendo más cosas extrañas. Veamos. He recibido nuevos emails, por cierto. Ahora mismo les echamos un vistazo. Solo dejadme que termine de hacer esta chorradita. Vale. Bien. Perfecto. Pues esto me parece que nos va a hacer el favor de funcionar por nosotros. Var, icono elegido va a ser igual a número aleatorio. Y este número aleatorio va a estar entre 0 y iconos.length. Y además creo que esto incluye el mínimo y el máximo entre 1 y 10. A ver. Sí, incluye ambos. Vale. Así que iconos length menos 1, porque si no nos va a salir un error fuera de index. Vale. Texto elegido. Vale, vamos a incluir lo del café. Bien. Bien, con esto me parece que ya tenemos suficiente para la carga, ¿de acuerdo? Así que ahora creo que todo va a ser tan sencillo como empaquetar esto de forma elegante. Así que en vez de meterlo así machacado, me parece que lo podemos hacer algo mejor. Vale. Perfecto.
Por alguna razón, algo ha fallado, me parece, puede ser. Se muestran todas las páginas una detrás de otra. Bien. Dejadme que mire un momento porque alguna habré hecho. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha sido algo que he hecho tal vez. Sí, aquí está. No he puesto punto y coma, lo cual es un error grave. Y creo que eso se ha cargado la máquina. Hola David Pérez. Si me dices dónde te fuiste, te podré decir qué es lo que hemos avanzado exactamente. Aunque ya habrás visto que hay una pequeña locura aquí extraña. Vale. Creo que no debía. Hola Tatansti. Creo que no has venido demasiado tarde. Llevamos 2 horas de stream. Estamos creando nuestro juego de cartas que se ha roto ligeramente. Creo que ha sido tu culpa porque acabas de venir. Pero gracias por unirte igualmente. Vamos a ver. Tengo una sospecha que va a ser que al poner esto de aquí se ha roto el contenedor. No sé por qué, no me preguntéis. No, eso no ha sido. Vale. Ha sido algo que he hecho en JavaScript. Pues aquí tenemos una buena. Un buen misterio. Vale. ¿Ha sido al añadir el random o al añadir otra cosa? Vamos a quitar ambas cosas porque parece ser que es lo que ha roto el juego. ¿Qué más? Tatasti, no, no creo. En la consola hay un error, efectivamente, Cami, estás bastante más despierto que yo. Un expected token en la línea 21. Vale, al parecer. Al parecer Javadev no sabe hacer un array en JavaScript. ¿Qué os parece? Tranquilo, Tatansti, ahora te explico de qué va todo esto. Vale, vamos a ver un momento. El igual. Yo creo que. El igual, exacto. Creo que aquí es donde falta el igual. Muy bien, gracias. Ahora sí, podemos devolver nuestro código a la vida. Vale. Ahora. Sí, mucho mejor. Así que puedo volver a poner text enter, hipotéticamente hablando. Perfecto. Casi arreglado. Bien. Vale, ahora. Vamos a ver. Vamos a incluir un par de rows. Y en uno vamos a. Este se va a llamar ID. Spinner. Espero que no nos carguemos nada poniendo ese ID, porque a lo mejor ya se está usando para otra cosa. Y texto. Bueno, vamos a poner mejor carga, que así va a ser menos raro. Vale. Esto adiós. Bien, entonces ahora para insertar esto al azar, Cami, ¿cómo hice para que se ocultaran las vistas? Pues. Recuerda que en jQuery, cuando iniciamos el juego, lo primero que hacemos es ocultar las vistas, lo que se hace eligiendo todos los divs que tengan la clase vista juego y con la función hide de jQuery, que oculta el contenedor. Y es bastante simple. Idea fácil donde las haya. Vale. Ahora, la idea es coger una cosa. Programmer Master, por ahora no, la idea es una carta por persona, básicamente. Pero si vemos que en un rato, en unos cuantos streams, cuando el juego esté más avanzado, hay muy pocas cartas, os permitiré que mandéis más para rellenar. Estaría bien que lleguemos por lo menos a unas 100 cartas para empezar. Vale, entonces, en carga spinner tenemos que insertar el spinner elegido. A ver. Dólar para usar jQuery. El icono.
.html y esperad que mire porque esto no sé cómo iba exactamente. Esto es más jQuery. Esto era, creo. Vale, así que a ver, un ejemplo fácil, por favor. Sí, es HTML. No, hay que usar text. Sí, parece que hay que usar text por alguna razón. Eso no lo sabía yo. Pero bueno. Se supone que en la carga del spinner vamos a incluir como texto el icono elegido, que se supone que va a estar bien. Y luego en dólar carga texto vamos a elegir el texto elegido. Además puede pasar un pequeño bug, y es que básicamente si cargamos más de una vez, la verdad es que va a funcionar, pero si cargamos más de una vez, lo ideal es que borremos el contenido de ambas cosas, ¿de acuerdo? Vale, vuelvo aquí. No, en realidad no. En realidad creo que va a funcionar bien. Vale. A ver si el truco va. Vale. Algo ha petado. He visto código rojo por ahí. Seguramente he hecho mal algo. Sí. Porque la documentación de jQuery es una porquería esencialmente. Vamos a probar con W3Schools. Es un poco de vergüenza que el propio jQuery no tenga... exacto. Es HTML. Vale. Que no tengo una documentación decente. Me parece impresionante. Pero bueno, ellos sabrán. Bien. Vale. Sigue sin funcionar. Aplausos. Como veis, no se añade por alguna razón. Vale. Al hacer clic cambia y el HTML cambia, vale. Bien, vamos a probar por si acaso esto no funciona. Sí, sí, tienes razón, Null. Gracias por unirte, por cierto. No había visto que habías vuelto. Gracias, David. Exactamente, ese es el problema. Tienes razón. Vale, sería en iconos acceder al índice del array que nos interesa, ¿de acuerdo? Y aquí lo mismo. Acceder al índice. Importante. Los índices importan. Gracias por la sugerencia y el recordatorio. Bien. Pero ahora sí que ya no entiendo lo que ha pasado. Vamos a ver. Voy a ver si acaso hay alguna... Hay algún fallo de lógica tal vez en el archivo aleatorio. ¿Vale? Y lo mismo abajo. Porque puede ser que algo no haya acabado del todo bien, como uno esperaría. Y esto debería ser fácil, pero por alguna razón... Ahora abajo, un momento. Vale. Abajo, que está aquí. Bien. A ver si se generan números razonables. Vale. Consola. No parece que se haya generado nada. Lo cual es... Ah, ya sé. Bueno, como siempre, el error es... ultra simple, y es que no estoy ejecutando la función generar carga. Sorpresa, sorpresa. ¿De acuerdo? Vale. En la vista... Ta, 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 ta. Vale. Generar carga. Vamos a ver si así funciona. No funciona. Vale. El icono es 0 y en el código juego 32... Se me ha ido algo.
Texto no está definido porque es texto carga, ¿de acuerdo? Programmer Master, no creo que eso sea posible porque Java y C Sharp son casi hermanos gemelos. Así que si entiendes C Sharp, con Java deberías estar como en casa. Perfecto. Ahora sí que ha funcionado la tontería. Se supone que cada vez que carguemos la página, como veis, el texto cambia, pero el spinner no, porque siempre sale cero. Lo cual es interesante, porque no debería pasar. Tal vez. A ver. Se supone que buscamos un número al azar entre 0 y 2 menos 1, es decir, entre 0 y 1, pero siempre sale 0. Y aquí se supone que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 índices. A ver si alguna vez sale el 5 en el texto. Vale, el 5 no sale. Así que al parecer este método no hay que ponerle el menos 1 para que funcione. Estoy entendiendo. Vale, pues ahora sí. Parece que podemos tener texto. Perfecto. Vale, esto ya tira. Ahora si lo centramos de forma correcta, vamos a arreglar un poco las cosas en primer lugar. Vale, el console log ya no nos hace falta fuera. Vale, perfecto. Y esto es la generación de la carga. Entonces, al cambiar la vista... Vale, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ponerlo en cambios de vista. Se supone que cada vez que hagamos eso... gracias, Mine, es cierto, ahora lo incluyo. Solo un momentito. Se supone que lo primero que vamos a hacer es generar la carga. Vale, vamos a incluir eso antes de que se me olvide. Has mandado el icono del café. Vale. Bien. El café es fast. Y fast coffee. Perfecto. Cami, ¿te refieres a que entonces podemos causar un bug de vez en cuando? Bueno, espero lo probaremos pronto, supongo. Bien, entonces al cambiar la vista se supone que hacemos una generación de carga y lo he vuelto a hacer mal, por cierto, porque quería ponerlo aquí, ¿de acuerdo? Fuera. Vale. Generar carga. Luego se supone que mostramos la carga. Que sería cargando. Ya sé que es redundante. Y ahora obviamente no tenemos nada que cargue. Pero podemos forzar la carga inventándonos un timeout o algo así, creo que era. JavaScript timeout, eso es. Vale, el timeout es como si fijáramos un cronómetro, imaginad. Vamos a fijar un cronómetro de un segundo. Y cuando pase ese segundo, digamos que el código continuará. Vamos a ver si hay más ejemplos. Vale. Se supone que tenemos que poner una función, pero yo no quiero ninguna, solo quiero hacer el tonto, esencialmente. Así que voy a ponerlo vacío y ya está. Esto nos lo quitamos de aquí. No sé si dejar una función vacía va a ser una buena idea. Vale, si esto está bien hecho, se supone que la carga aparecerá durante un segundo. Y luego debería aparecer otra cosa. Por ejemplo, vamos a poner bienvenida. Si lo estoy planeando bien, esto va a funcionar. Y... bien. Está funcionando porque está cargando, pero parece que se ha atascado
por alguna razón. Con lo cual, puede ser porque no hay una función anónima aquí, pero me da que es algún error más grave. Vale, vamos a probar otra vez. Ahí está. Hemos excedido el número máximo de llamadas del stack. Y eso probablemente se debe a que he hecho alguna llamada recurrente a algo. Sí, porque me estoy llamando a mí mismo, porque soy un tipo listo, perfecto. Así mejor. Vale. Perfecto. Vale, entonces, lo que tenemos que hacer cada vez que cambiemos las vistas es lo siguiente, ¿vale? Ocultamos las vistas, todas. Hay que seguir la lógica, ¿vale? Ocultamos todo. Y luego tenemos que mostrar la carga. Es decir, esto hay que hacerlo a mano. Ya estamos con el código espagueti, lo sé. Vale, así. Además, generamos la carga antes de mostrarla, porque si no, no tendría gracia. Cami, eso me parecía, porque es muy raro que no toque nunca. Vale. Bien. Obviamente, vamos a tener que ocultar las vistas otra vez una vez que la carga haya funcionado. Porque si no, la carga se va a quedar siempre, siempre, siempre. No, la carga ahora mismo es decorativa, Tatansti. Es solo para ver cómo sería. Pero cuando la página esté en internet, mientras esté cargando otra pestaña, por ejemplo, leyendo la base de datos, y si el usuario tiene un internet un poco lento, esto puede llevar, pues, un segundo, por ejemplo. Es para que durante ese rato se vea la carga. Vale. El problema es que ahora no se ve. Bien, ocultamos todo, generamos la carga, se supone que mostramos la carga, ¿de acuerdo? Vale. Y ese es el problema, que aquí ocultamos las vistas antes. Y eso creo que ya es redundante, porque ya lo hacemos en el cambio de vista. Perfecto. A ver si ahora funciona mejor. No. Creo que se me está yendo algo. Bueno, en cualquier caso, vamos a hacer una pausa para resumir las cosas. Tatansti, me has preguntado que dónde nos habíamos quedado. Pues esencialmente hemos hecho la bienvenida al juego, hemos creado un login pintón, por decir algo, ¿de acuerdo? Con estos colores, todo sugerencia de los usuarios, no me eches la culpa a mí. El registro no está desarrollado. Y por supuesto el juego, no sé si estabas al tanto, pero tiene esta pinta más o menos ahora mismo. Bien, este es el tablero, ¿de acuerdo? Vale, volvemos. Creo que hay que planear un poco mejor lo de la carga. Vale, en cualquier caso, como os decía, descanso. Me han mandado más imágenes, ¿de acuerdo? En el mail temporal. Que es un reenvío de The Masters, de The Master 55, perdón. Porque antes no podía ver su carta. Pero ahora me parece que vamos a poder, con algo de suerte. Como veis, es un meme. Creo que estamos relativamente libres de derechos de autor con los memes. Y además, Nicolas Cage está loco, pero no tanto como para denunciar a un streamer de nadie como yo. Así que es probable que esto nos pueda servir, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ir a... ¿Cómo se llama? Bueno, que sepáis que Nicolas Cage probablemente debería ser una carta especial o algo así, porque la verdad es que... La verdad es que es una carta poderosa. Bien, y tenemos otra carta más que es de... no sé de quién es, me lo tienes que decir cuando la veas porque no me has puesto tu nombre de usuario, me parece. Tomato Salmón es el nombre.
pero manifiéstate creador de tomate salmón. Pues hasta que Tomato Salmón nos diga quién es, va a ser el hombre misterioso, supongo. Ups, no podemos poner interrogación. Pues le ponemos esto y ya está. Yo creo que va a ser mejor. Perfecto. Ya tenemos varias cartas, 12, aunque creo que pronto podremos tener algunas más. Bien. Y ahora mismo os estaréis preguntando qué demonios pasa con la carga. Hola, Hey y Andy. Has llegado al stream con 2 horas y 16 minutos de ligero retraso, pero creo que podremos exprimir un poco más este stream. Bien, creo que no me siento con energía para investigar una estructura mejor ahora mismo para la carga y todo lo demás, pero por lo menos vamos a ver si podemos centrar esto un poco. Así que voy a quitar esto de aquí. Y vamos a darle a carga spinner y a carga de texto un poco más de estilo. Y luego me parece que vamos a ir terminando el stream. Pero todavía podemos tirarnos 10 minutos de buenas risas. Vale. Vamos a darle estilo a la carga. Volvemos a mirar colores. Hey Andy. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando nuestro propio juego de cartas. Esto es la pantalla de carga intermedia entre las diferentes pestañas. Y además tenemos el home, que es la bienvenida, creada entre todos los que están viendo el stream. Y luego podemos ver el login. Y por supuesto el juego de cartas, que si no lo viste en el stream anterior, es de este tipo, que solo es una maquetación y no funciona, pero todas las cartas que ves están hechas por los usuarios. En cualquier caso, sigamos. Vamos a volver a la carga para darle un poco de elegancia también al asunto. ¿De acuerdo? Bien, ahora, como os decía, vamos a darle colorido a nuestra pantalla de carga. Primero tenemos que tomar el spinner, que se caracteriza por su carga de spinner. Gracias por seguir, y Andy, por unirte al canal. Nos acercamos a los 200 followers, no está nada mal. Gracias a todos, chicos y chicas, por supuesto. Vale. El color de la carga spinner, bueno, primero, text align va a ser center, si es posible. Y el color va a ser, podemos hacerlo random, la verdad. Pero por ahora vamos a probar con el red, a ver si simplemente funciona. Bien, funciona. Pero lo del texto central no funciona. Bien, vamos a tener que inventar alguna treta para cerrar, para centrar las cosas un poco. Como antes, una columna MD4 para centrar las cosas. Por supuesto, Main, pásamelos y los incluimos. Fuera. Vale, a ver si ahora podemos centrar esto un poco más. Bien, eso está mejor. Creo que está relativamente centrado. Vale. Vamos a añadir los spinners de Mine. Sí, David, esa es la idea. Yo creo que podemos generar unos cuantos colores aleatorios
Ahora lo miro, Gonza. Voy a incluir los iconos antes de que se me vayan y nos ponemos a incluir cosas. Más imágenes, más cartas. Vale. Tenemos el Gitkraken, que supongo que será algo de GitHub. Vale. Luego tenemos algo raro. Mine, tu segundo icono, el del desktop us, creo que no lo has copiado bien porque sale un Unicode al final, me parece. Tatansti, la verdad es que no estoy muy puesto con esas tecnologías, tengo que decírtelo. Soy más de Java y lenguajes web en general, pero de Arduino y Raspberry ni idea. Aunque sé que la gente construye cosas bastante raras con esas tecnologías. A ver. Perfecto. ¿Qué más tenemos? El Money Bill, que será un billete, supongo. Y ahora lo veremos todo en resultado girando a toda velocidad. ¿De acuerdo? Bien. Un poco más. Y último. Gracias, Programmer Master. La verdad es que yo ya tengo ni idea de esas tecnologías. Sé cosas, pero obviamente no sé de todo. Y esa es una de esas cosas. Vale, nuevos iconos. Tenemos el billete de dólar. Billete de dólar. El Kraken de Git. Un astronauta. No está mal. Vale, pues mola. Si el generador de números aleatorios fuera menos quisquilloso, sería mejor. Pero en general esto está muy bien, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer una cosa más. Vamos a enchufar un H1 en el texto porque la verdad es que me gusta más que simplemente la carga texto tal cual. Vale. Vamos a hacer que la carga texto sea esto de aquí, ¿de acuerdo? Así que lo podemos borrar del row. Bien. Un H1 igual me he pasado, pero probablemente un H2 no quedaría mal para la carga. Vale, pues para el H2 simplemente podemos sumarle H2 y ya está. Bastante simple. No tiene más misterio. Vale, vamos a probar esto. Sí, Programmer Master, había oído algo del asunto. Vale, esto está bien. Lo que está fallando es que las cosas están muy juntas. Necesitamos más BRs. Así creo que se va a quedar perfecto. Bien. Me parece que no está nada mal lo que hemos logrado hasta el momento, incluyendo esta pantalla de carga interactiva. Como veis, cada vez que cargo, aparece durante un breve instante toda la página. Así que igual, ya como idea final, o sea, idea final, antes de liberar el juego a la web para depurar bugs y errores y problemas, la idea sería tal vez poner todos los contenedores como hidden por defecto, para que no se vea ninguno hasta que la carga haya acabado y se vea algo. O por lo menos poner por defecto la carga cuando entramos en la aplicación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver qué más cartas han llegado. Gonza nos ha enviado su carta. Y la carta es la siguiente. Cuando mi querido Windows quiera reaccionar. Como veis, Gonza se ha tomado bastante en serio la parte de incluir el tomate. Pero me parece bien, vamos a incluirla. Que probablemente es uno de las ilustraciones más cuidadas hasta el momento. Ya veis que la competencia es atroz.
Pero... La verdad es que no os he dado mucho con lo que trabajar. 300 por 300 es prácticamente pixel art. Bien. Perfecto. Mine, creo que está bastante bien. Vale. Creo que JavaScript está un poco inhabilitado para usarse para aplicaciones científicas, porque como veis, el generador de números aleatorios es horrible, pero bueno, supongo que para lo que lo vamos a usar, para hacer una broma y una chorradita, nos vale. De acuerdo. ¿Qué más? Supongo que está llorando a gritos esto por de nuevo recibir un fondo negro. ¿Qué pensáis del asunto? Volvemos a intentar generar un patrón. A ver. Vamos a ver si podemos inventarnos algún... Ah, pero esto no es lo que quería. Porque esto es básicamente un patrón para campos de texto como el teléfono, el email. Que eso ya lo tendremos más adelante para... Para el registro. Vale, vamos a ver. Supongo que alguna galería de patrones que estén bien. Alguna que no ocupe mucho. A ser posible que sea oscura. Vale, veo que hay que elegir el color. Así que vamos a elegir un color tirando a oscuro. La verdad es que este mola lo suyo, el que estáis viendo ahora por detrás. No sé cuál es. ¿Eres tú? ¿No? A ver si encontramos cuál era. El de las baldosas de baño. Es decir, a ver, ¿a quién no le gustan las baldosas de baño? Tendrías que ser una especie de monstruo para que te desagraden las baldosas de baño. Si lo encuentro, eso sería bastante, bastante útil, pero si no, ahí estamos. Vale, nos lo descargamos. Y esta descarga, para que funcione bien, sí, ocupa 40 kilobytes. Iba a deciros que tiene que ocupar poco, pero eso es algo que ya los que saben hacer patrones dan por hecho. Bright Squares. El problema es que no es un fondo muy oscuro. Vale, vamos a necesitar esto. Vale, vamos por partes. Primero, vamos a incluir el fondo. Tal que así. A ver si encuentro. Este era el texto. Para cambiar. Para poner un patrón de fondo simplemente. Bien. Y el nombre era Bright Squares. De tipo. De tipo. PNG. Vale. Bien. A ver si esto funciona. Sí, funciona maravillosamente bien. Y para deciros la verdad, tal vez no necesitamos que el fondo sea negro, porque ahora mismo el resultado no es en absoluto malo. Vale, ¿qué nos faltaría? Vamos a ir, por supuesto, un poco más de PR, ¿por qué no? Ya os digo, ya tenemos que escribir una utilidad en JavaScript que cambie el fondo del body dinámicamente. En vez de cambiar cada cosa, pero por ahora, para ver cómo queda, creo que así estamos muy bien. Y además, no me digáis que esta no es la pantalla de carga más elegante que hayáis visto. Por supuesto, podríamos haber puesto una aburrida barra de carga o algo así, pero esto es mucho más divertido. O al menos eso pienso yo. Ahora todo se reduce a que pongamos unos cuantos mensajes francamente graciosos. De acuerdo, tenemos otro email por lo que veo, por cierto. Vamos a ver qué nos ha llegado. Bien, como veis, Nico parece que es un colega fan del ciclismo, porque a mí la verdad es que me encanta salir en bici. No tengo una bici como la de la imagen, que probablemente debe costar varios miles de euros, pero creo que sí. Gracias, Nico.
Dime por el chat si quieres que ese sea tu nombre para la carta. Vamos allá. Ya tenemos 14 cartas. Lo cual no es mucho, pero ya está despegando el proyecto. Además, por cierto, como todo el proyecto lo subo enterito a GitHub, el que quiera pasarse por ahí lo podrá ver, ¿de acuerdo? Sí, Tatansti, yo creo que sí, queda bastante elegante. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lamentablemente creo que voy a terminar el stream. Llevamos 2 horas y media. Lo siento por los que os habéis unido hace poco, pero la verdad es que ya estoy un poco cansado, más que nada porque me he levantado a las 6 de la mañana y ahora son las 2 de la mañana otra vez. Lo que significa que llevo unas 20 horas seguidas. Sí, Rojascan, gracias. Entonces te dejamos como Nico, perfecto. Así que ya lo sabéis los demás, ya no os podéis llamar Nico. Cami, de acuerdo, me espero, no es urgente. Pero sí, básicamente llevo 20 horas despierto, lo cual es algo típico entre los programadores. Mine, sí, hoy es parece que el momento perfecto. Solo faltaría que fuera el 14 del mes 14 del año 14. Pero eso creo que ya no va a ser posible. Vale, ¿qué más cosas vamos a hacer? Pues en el siguiente stream vamos a tener que maquetar al menos, sino crear directamente el formulario de registro, que ahora es francamente triste. ¿De acuerdo? Es esto, o sea, nada. Otra cosa que vamos a tener que crear es el menú principal, que no existe. Pero mientras Mine me manda, perdón, mientras Cami me manda su carta, voy a incluir la clase Hidden, porque quiero ver si funciona lo que estoy sospechando. Voy a incluir la clase Hidden en todo. Porque quiero que todas las clases estén ocultas, a no ser que yo las encienda con jQuery. Y eso evitará que durante la carga se vea durante un instante el pantallazo de la web entera. Porque eso no queda muy profesional. Y sé que eso no es mucho decir, teniendo en cuenta que ahora mismo toda la página es de colores extraños y de paridas y de memes. Pero por lo menos las cosas bien hechas. Vale, parece que la idea no funciona. Así que dejadme que mire mientras. Bootstrap. Hidden. Hidden, hidden. Bien, parece que Hidden ya no existe. Lo cual es encantador por parte de. Por parte de Bootstrap. Vale. CSS Hidden. A ver si eso nos funciona mejor. Visibility Hidden. Vale. Pues vamos a tener que. Programmer Master, si tienes todavía tu carta y estás a tiempo, puedes mandármela. Puedo esperar 5 minutos. Pero si no, efectivamente puedes guardarla para el siguiente. No pasaría nada. Vale, vamos a darle a todos los. Quitamos un hidden de aquí, un hidden de aquí, un hidden de aquí, un hidden de aquí. Y de la bienvenida y de la carga. Perfecto. Vale, y ahora lo añadimos aquí, en vista juego. Vale, visibility. No sé si esto funcionará porque puede ser que haya un conflicto con jQuery y tal, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente, vamos a probar. Perfecto, ha funcionado. De hecho, ha funcionado tan bien que nos acabamos de cargar. Nos acabamos de cargar la web, perfecto. Bien. Pues esto ha sido una mala idea. Tendremos que buscar otra solución que potencialmente sería fijar el cambiar el CSS en vez de usar hidden y demás, ¿de acuerdo? Pero bien, vamos a ver. Volvemos al email. Debería haber una carta nueva que efectivamente está aquí. La descargamos. Creo que va a ser una carta que va a quemar ojos. Os doy un segundo para que os pongáis las gafas.
No, la verdad es que está bien. Perfecto. Gracias, Cami. Vamos a incluirla también. En la colección. Perfecto. Y ahora vamos a ponerte tu nombre correctamente. Vale. Tenemos 15 cartas hasta el momento. Hasta la 100 ya no queda nada. Me parece que los próximos streams lo lograremos. Hay que ser optimista, ¿de acuerdo? Así que bien. Otra cosa para que veáis que no os engaño es que ahora mismo voy a subir todo este proyecto a mi GitHub. ¿De acuerdo? Espero que no explote el stream por hacerlo. Tampoco importa mucho porque lo vamos a terminar pronto. Bien. ¿Qué más? Os dejo por defecto esta web. Para que todo este funcione, lo único que tendréis que hacer es importarlo a vuestro SAMP y ya está. Porque por ahora la base de datos, aunque está creada, no la usamos para nada. Así que dejadme que entre a mi GitHub. A mi juego de cartas. Y aquí vamos a subir el archivo entero. Así que vamos a al juego de cartas. Y adentro. Tal que así. La verdad es que no creo que explote el stream. Más que nada porque para presumir os diré que tengo 100 megas simétricos. Y por otro lado, lo que más ocupa al parecer son las imágenes. Y también todos los archivos de JavaScript y demás. Y como veis, esto es una prueba de que normalmente lo que más tarda no es subir un archivo grande, sino subir 1000 archivos pequeños. Vale. Dejadme que mire una cosa porque ahora mismo no estoy seguro de qué reglas estoy siguiendo para subiros las cosas. A ver. Ahora mismo, stream, vale, pues os pongo stream número 2 para que no os perdáis por si queréis explorar la historia del proyecto. Y ya llevaríamos, antes llevábamos 4 horas y 2 minutos y con lo de hoy llevaríamos 6 horas 40 minutos. A ver si lo puedo separar. GitHub es bastante exquisito con el espacio del título. Y se han maquetado algunos. Ups. Vale, y ya está. El código ya es tanto vuestro como mío. Es de todos, compartido. Como alguien dijo, código abierto y libre. Creo que era Cami. Por si os lo queréis bajar y jugar con la tontería, yo creo que os hará bastante gracia. Y si queréis usar algún cacho, por supuesto, esto es vuestro. O sea, no hay ni copyright ni nada. Haced lo que queráis. Mientras no creéis armas nucleares que puedan destruir el mundo, sois libres de hacer lo que queráis con el proyecto, ¿de acuerdo? A ver si GitHub puede procesar esto un poco más rápido. Tatansti, sí, es un teclado mecánico. Me gusta presumir porque hice un unboxing un poco friki en YouTube. Es un Logitech G413. Si no me equivoco, ¿sí? Quería enseñaros lo de GitHub, pero parece que se le ha atragantado un poco el proyecto. Adiós código. Adiós Photoshop. Vaya. Pues nada, mientras tanto puedo aprovechar para despedirme de vosotros. ¿Habrá stream mañana? Pues seguramente sí, porque tengo tiempo libre y creo que lo podemos hacer. Y seguramente pasado también. Bien, perfecto, ya se ha subido. Bueno, aquí, para los que seáis nuevos, la barra de colores de aquí indica cuántos lenguajes hay. Así que como veis, se nos divide por colores. El porcentaje, si no me equivoco, se refiere al número de líneas, aunque también puede ser el número de caracteres, no estoy seguro.
Y creo que si le dais a este botón, esto es la descripción, y si le dais al nombre de esto, ¿no? Bueno, no sé cómo era, pero había una especie de historia por aquí que te permitía ver el histórico de todas las, digamos, actualizaciones del proyecto y demás. Y bueno, básicamente a partir de ahí, si entráis, podéis ver todos los archivos tal cual los hemos escrito. O os podéis descargar todo por si no estáis familiarizados. Simplemente en el proyecto le dais aquí a clonar o descargar y ya está. Cami, lo he pensado, aunque soy bastante novato con GitHub, así que me tengo que documentar un poco. Pero estaría bien porque así avanzaríamos rápido. Podríamos crear un proyecto súper fácil porque cada... Sé que hay personas expertas en el servidor por aquí y personas expertas en inteligencia artificial. Así que si cada uno escribe, digamos, una pequeña especialidad que se le dé bien, podemos crear un juego bastante decente, súper rápido. En cualquier caso, buenas noches David y buenas noches a todos, porque este stream está a punto de acabar. Gracias por haberos unido durante estas casi 3 horas. Y por cierto, mientras estábamos haciendo esto, me ha llegado la notificación de que ya me han aceptado para afiliarme en Twitch. Así que pronto podremos crear nuestro épico emoticono de BR más 18 y podréis empezar a spamearlo por el chat. Y Mine, sí. Aunque esa es mi especialidad también, así que puede que nos peleemos ligeramente con los colores. Pero ojo, no es necesario que sea a la siguiente un juego web. O si es un juego web, lo que no es necesario es que sea precisamente CSS. Pero no me voy a adelantar. Vamos a acabar este juego y más adelante os explicaré el siguiente proyecto que creo que os va a parecer súper interesante. Así que me despido y si queréis cualquier cosa, ya lo sabéis, tenéis todas las redes sociales y aparte el Discord que está abajo en los paneles del canal. Gracias amigos, nos vemos en el próximo stream que seguramente será mañana. Hasta luego.